Ciudadanos de Bimbombo, ¿cómo están? Yo soy Cat Power. Yo soy Ice Pack. Y están con nosotros los chicos de Golden Pie. ¡Wow! ¡Hola! Estamos escasa llena hoy. Muchas gracias por venir. Sí. Qué bueno que vinieron. Ah, gracias por invitarnos. Está ahí atrás el tótem de su último juego. Ahorita nos van a contar de qué se trata. Tótem in real life. Ajá. Sí, estamos en YouTube, Juan Villarraus, pero ya teníamos unos problemillas. Estaba privado por alguna razón. Pero ya debe estar bien. Era muy tímido, pero ya volvió. Excelente. Pero bueno, Alola, Maya Fey, Dracoman, Juan Villarraus, León Monter, Papiro Flexo, Oscar Alquicira, Iván Ulrich, Wonf, León Monter. Muchas gracias por ese beat, Wonf, muy amable. Gracias, Wonf. Recuerden que... A Texer, el gato sin suerte, Julio Caballero, Domo... Que ya está en YouTube, díganle a todos que ya está en YouTube. Que sí funciona el YouTube. Ya funciona. Pero bueno, salud por ese cheer. Salud. Del salud, salud. Acá, nuestros invitados son muy sanos, pero nosotras no. Y deja que se presenten. Sí, perdón. Preséntense, por favor. Primero las damas. Bueno, gracias. Hola a todos, yo soy Jessica Robles, trabajo para Golden Pie Studio, mi perfil es de Game Designer, y ellos son mis compañeros. Yo soy Manuel Cabrera, me encargo de toda la situación de Community Management y Marketing. Yo soy Roy, yo soy ¿cómo se llama? Soy líder del proyecto y pues, también diseñador de juegos. Muy bien, a Rol genial. Y a Manuel ya los conocían. Porque exacto, vinieron a un stream. Acerca de Rol y Coleo. Exactamente. Entonces, pero ahora tienen un nuevo juego que se llama Totem Guard, que ya pueden descargar, por cierto. Sí, eso sí, es lo que quieren hacer. Se llama Totem Guard. Sea Totem Guard, está en Android y iOS. Ya lo estuvimos jugando Ice Pack y yo y somos pésimas en él. Es súper triste. Es triste lo, pésimo. Es triste lo pésimas que somos. Pero les van a contar ellos de qué se trata Totem Guard. Bueno, nosotros como estudio estamos conformados desde 2013 y, como ya lo mencionaron, tenemos ya un juego en tienda para móviles que es Ronin Coleo. Lo pueden descargar en App Store y en Play Store. Y hace poco, casi un mes, ¿verdad?, que salió nuestro segundo juego, que es Totem Guard. Alguien por ahí vi que alguien puso que les gustaban los totems. bueno, pues el juego trata de... Es un puzzle en donde tienes que comandar un ejército de totems para derrotar a un enemigo, y son varios niveles a través de los cuales vas haciendo esas mecánicas. A lo largo de los 100 niveles te encontrarás con más obstáculos. ¿100 niveles? Sí, me estabas diciendo que no has pasado del tercero. Dicen por ahí. No has pasado del tercero. ¿Por qué les dice? Perdón. No, ellos ya saben que soy una manca, la verdad. Está bien. No, pues es lo que nos han dicho, que es difícil. O sea, no eres tú, somos nosotros. Somos todos. Es que ocurrió algo muy curioso que ahora buscamos remediar. Ya no con Totem Guard, pero en su momento pues lo jugábamos tanto que ya se nos hacía fácil, ¿no? Claro, sí, claro, eso tiene sentido. Siempre me he preguntado cómo le hacen, ¿no? Porque incluso ver una película es diferente la experiencia la primera vez que volver a verla, ¿no? Entonces es como de, ¿cómo le hacen? Ya sé, para jugar y jugar y verlo y verlo y verlo y seguir disfrutándolo. Sí, sí, pues ahora digamos que el nivel de dificultad con el que lo lanzamos nos parecía razonable, pero mucha gente tiene problemas. Sin embargo, hemos percibido de que tienen problemas y se enganchan, ¿no? Es como de, voy a seguirle. Eso me pasó a mí. Sí. Y lo intenté muchas veces y después me tuve que poner a trabajar. Pero está súper bonito, ¿no quieres ponerlo ahí? Sí, lo voy a poner. Gracias. El juego, como les decía, es un puzzle. La verdad es que los gráficos están súper, súper lindos. Estoy muy impresionada, me gustan mucho. Gracias. Y pues son esos monitos de allá atrás. Sí, son los tótems. En el juego tienes cuatro tipos de tótems básicos. Y se mezclan. Y puedes combinarlos para hacer tótems más fuertes, dependiendo de qué enemigo tengas que derrotar. Aparte, es como súper complejo, porque tienen como un... O sea, tienen... tipos como Pokémon, entonces hay enemigos que son más débiles a cierto tipo, según entiendo. Ajá. Entonces se pone como complejo, es un puzzle complejo, digamos. Ahí están los monitos. Bueno, él es el hombre del tutorial, ¿no? El de la caja. Sí, el chico caja. El hombre del tutorial. Sí, tiene una caja en la cara, sí. Ahí está. Sí, es una caja en la cara. ¿Quién de ustedes es el hombre del tutorial?
No vino por si se lo preguntaban. Sí, de hecho en nuestra cuenta de YouTube, uh-huh. No sé si han visto los videos, tenemos algunos videos, los invitamos a verlos, que son live action con los tótems, pues ahí sale el verdadero real Chico Caja. Dice Frankie que si tiene una caja en la cara o la caja de su cara. Vaya, vaya, tendrás que jugarlo para saberlo. ¡Ah, qué trampa! Es que el Chico Caja nació como... Sí lo sabemos en el juego, okay. Sí, tiene una historia. Inicialmente el juego no necesitaba una historia, ¿sabes? Ajá. Pero necesitábamos una interfaz que conectara al jugador con el juego, algo que le explicara cómo jugar, y se nos hacía muy seco nada más ponerte las letras ahí, juégalo de esta manera. Uno de nuestros diseñadores fue el que se inventó al Chico Caja, ¿no? Y tenía tanto carisma, nos cayó tan bien que le hicimos una historia y le metimos historia a los tótems y ya se hizo todo el drama. O sea, como la historia no estaba desde el inicio, yo cuando llegas al juego, lo primero que te cuentan es la historia del juego, ¿no? Y yo pensé que esa había sido la semilla, o sea, que esa historia había sido el inicio, pero veo que no. Pues gracioso. Sí, es como el... si te refieres a que partimos para crear... Ajá, que partieron de eso. No, de hecho, la idea de Totems nace a partir de intentar mecanizar una idea, un mito urbano, ¿no? Esto de que si dejas caer la comida al suelo, tienes 5 segundos para recogerla. Entonces, la idea inicial era como tener una comida y que pudieras lanzarle bacterias, ¿no? Y acabar con la comida. Pero no tenía mucho sentido. De hecho, ahí fue Roy quien me dijo que se convertía en un juego de nada más lanzar, y no tenía mucho chiste. Claro. Y empezamos a jugar ya sin el skin de bacterias y comida, nada más con fichas, derrotando a un algo. Y ya posteriormente, como teníamos estas mecánicas de combinar las piezas, dijimos, bueno, ¿qué podría hacer para que se entienda y se combine, ¿no? Uh-huh. Creo que fue Carlos, ¿verdad? Uno de nuestros animadores, quien sugirió que fueran tótems para que se encimaran uno en otro y se combinaran los elementos. Entonces, así podemos... Está el Chico Caja Live Action. 100% real, no fake. Por eso son tótems. Alguien preguntó, Juan Villarraos pregunta que en qué hicieron el juego, ¿Unity? Sí, de hecho ya vi que alguien dice que está hecho en Unity, claro, creo que es lo más versátil para trabajar. Claro, ahí está el juego, en acción. El Chico Caja. Bueno, ¿qué era la otra pregunta? ¿Que cómo se juega? Por eso puse el video, ya. Para que vieran cómo se juega. Sí, pues la idea es combinar a los tótems y cuando los combinas se hacen poderosos, más poderosos, y matar al monito que esté en medio. Ajá, pero los tótems solo se pueden mover en ciertas direcciones. Exacto, por eso es complejo, porque solo puedes atacarlos con los que están como en cerca como del monito. Sí, entonces para avanzarlos tienes que o combinar o recorrer o lanzar. Entonces todos los niveles constan de una estrategia. Este no es un juego de match de colores como estamos acostumbrados a los puzzles. Exactamente, no es un juego de match como Candy Crush, sino que tienes que pensar lo que haces cada movimiento. Entonces por eso se pone más difícil y por eso soy tan manca. Por eso. Uno de los principales juegos en los que nos enfocamos, o que tratamos de, no de igualar, sino bueno, de inspirar. Una de las explicaciones fue un juego que se llama Puzzle and Dragons. Es un juego de match, claro, pero depende de los match o a los movimientos que tú hagas, atacas a un enemigo. Entonces es como la estrategia de atacar enemigos. Claro. Ajá, creo que es lo más cercano a ese y tal vez Pokémon. Estaba pensando, pero hay un juego de Pokémon. Sí, pero exactamente Pokémon puede hacerlo porque es Pokémon, ¿no? Ya sabes, los tipos, habilidades, enemigos y todo eso. Y sigue siendo un match de colores al final del día. Claro. Puzzles and Dragons le agrega como una capa de dificultad, ¿no? Al intentar hacer mejorar stats y atacarlos, dependiendo de los ataques. Y aquí por cómo nació el concepto de los tótems o de cómo atacar, pues inevitablemente teníamos que voltear a ver productos similares de la industria, pero estamos muy orgullosos de haber creado este nuevo método para jugar, esta nueva mecánica. Genial, bueno. Voy a hacer una pausitita para dar las gracias a Maya Fey, que donó 10 pesos. Claro, muchas gracias. Gracias. Salud por eso. Recuerden stickers al final del stream. ¿Qué, un trago por cada donación o cómo? Sí. Excelente. Sí. Y el gato sin suerte está pidiendo que cada uno de ustedes mande un beso.
Si quieren, okay. No es obligatorio. ¿Qué? Okay, un beso. No un beso. Sí, porque digo, no hay ranura, nada. Si quieren, no tienen que hacerlo. Si un miedo. Ay, no tienen que hacerlo si no quieren, empieza, no se sientan presionados. No se sientan presionados, pero van a estar muy agradecidos. También mi jefe me inspira. Muy bien. Muy bien. Ahí está el beso. Ya tienes tu beso, el gato. Ahí está beso roje. Pasa. Bueno, antes de preguntarles más acerca del juego, y yo tengo una pregunta, pero antes de eso, ajá. Tengo una pregunta obligatoria, y digo, Roy y Manuel ya lo habían contestado, pero pueden volver a hacerlo. Entonces la pregunta es, muy ¿la importante. Pizza lleva piña? La pizza lleva piña. Pues. ¿Por tu playera de piñas? Y el señor Piño, además. Ah, miren. Bien, pues es un hecho, o sea, lleva. Les guste o no, lleva. Pero debe llevar y les gusta. Ah, sí, les gusta, ahí ya les gusta la pizza. Ahí ya cambia la cosa. Okay. Ah, yo sí, lleva y me gusta. Muy bien, Ro. A mí también me gusta la pizza. Así se hace, sí. Muy bien, son de Bimbombo. Sí, bienvenidos a Bimbombo. Yo tiene mucho que no la pruebo así, pero igual y ya con esto. Igual y me atrevo. Ajá, la próxima que esté emocionado de. Ay, con piña, bro, sí, una hawaiana. Unas pizzas de piña, mejor. De piña. Aplausos. ¿Cómo será? Puro queso y piña. Bien, bueno, en ese entonces aún no hacíamos las preguntas obligatorias, ¿en serio? No, sí, le hacíamos preguntas, ¿no? De esas, ¿o creo no? Creo que sí, creo que sí. Bueno, la segunda pregunta: ¿cuál es su Pokémon favorito? ¿Pokémon favorito? El mío, Ralts. Y todas sus evoluciones. ¡Ay, qué tierno! Ralts, Kirlia y Gardevoir. Y Galade. Sí, claro. Tengo siempre. Necesito un Gardevoir o Galade en mi equipo. Se valen dos. Está bien, se valen dos. Sí, sí. Sí, el primero que me acuerdo que cada que entro a una generación de Pokémon, ajá, es Vaporeon. Y que estoy así, consigo el Eevee, lo evoluciono hasta Vaporeon. Ajá. Y el otro, específicamente en la generación 4, Luxray. Ah, oh, okay. Oh, está bien bonito Luxray. Sí, sí, está súper tierno. Tuve que pensarlo, es así, ¿cuál es? Pero sí, me acuerdo, sí, está muy padre. Muy bien, yo también tenía un Luxray en mi equipo. Sí. Es muy badass. Uh-huh. Sí, justamente tiene la combinación adecuada entre kawaii y badass. Porque empieza bien, sí, sí, bonito el Shinx, ajá, ¿no? Sí, sí, lo abrazas y luego es así, ah, ve a mi león badass. Ajá. Sí, entonces tienes todo, o sea. Es verdad. Y a ver acá. De cosas favoritas, él es así de. No, syntax error, básicamente. es Mewtwo, o sea. Mewtwo, sí. no hay otra. Pokémon me gusta por Mewtwo. Mi main en Smash es Mewtwo. Okay. Colecciono Mewtwos así. Tengo un piso de puros Mewtwos. Yo no creo que es Mewtwo. Yo creo. Voy a decir que sí, es Mewtwo. Muy bien, buena elección. Bien. Creo que nunca había conocido a nadie que dijera Mewtwo. Yo tampoco. ¿A poco? Normalmente dicen Pokémon de fuego. ¿No? Sí, ¿verdad? Porque de Pokémon Chavales. De juego es el mejor tipo. Es el único. Están ahí. Y pelea. A mí no se pelea, no me gustan, fíjate. Pero fuego va con pelea, fuerte. No. Es como la piña en la pizza. Mi conejito. No, mi conejito. Dile a Manuel. Ya, mira, la evidencia irrefutable es la cinta en la nariz. La, o sea, cinta la hay una. Yo también digo eso. Hay una líder de gimnasio con eso, ya. Sí. Con eso ya quedó. Su destino está sellado. Mi conejito. ¿Va a ser eso o el conejo Trix? No, quién sabe. Si no conocieran otra combinación para los starters, o sea, no entiendo. Bueno, siniestro, lucha pero liebre. Sigue siendo lucha. Sí. Ya están spameando lucha liebre. Sí. Lucha liebre. La tercera evolución se va a llamar lucha liebre. Frankie es un fan, luego se los enseñamos. Bueno, también creo que Frankie preguntaba de cuánto pesa el juego. Pues, ¿saben? Sí, en Android pesa como 230 megabytes. Y justamente en iOS están poniendo que sí se engorda un poquito. Sí. Sí. Oh, okay. ¿Por qué pesa más en, o sea, no sé si es como algo? Es
técnicos, son de, ajá. Sí, son métodos de compresión que utiliza cada una de las tiendas. Okay, para gráficos. Gráficos tienen que hacer compresión y sí. Es que okay. Es toda la madera. Textil tiene una pregunta muy larga. Dice, ¿cómo llegaron al sistema de monetización? ¿Cuántos sistemas buscaron o se fueron directo al que usan en la actualidad? ¿Hubo problemas de implementación de ese sistema en el juego? Wow, es muy larga la pregunta, pero pueden ser tan cortos sí. como quieran. De eso hay una buena historia empezando desde Colio de iOS, exacto. Primerito. Sí. Bueno, es que hablamos de monetización o del modelo de negocio del juego. Entonces, el modelo de negocio es free to play. Gratis, ténganlo, háganlo, por favor. Y esto, que ya lo dijo Manuel, viene justo de que con Colio, que fue lanzado en 2015, fue lanzado solo para iOS, y en ese entonces decidimos que costara $1, pues, por todo el trabajo que nos llevó y por todo lo que contiene Colio, que tiene cómics, cinemáticas, tiene diálogos, tiene un montón de historia, este, y es bastante largo. Entonces dijimos, bueno, pues $1 suena razonable, ¿no? En ese entonces eran $15, ¿no? Pensábamos que los pagaban. Qué bonito momento. Ay, wow. 13 pesos. No inventes, imagínense. Pues se nos hacía razonable. Claro, claro. Pero no lo pagaron. Bien barato. Y realmente no tuvimos. Que la gente no compra cosas en las tiendas. Fue, sí. Una queja muy. Sí, o sea, la queja recurrente de nuestro juego era que ¿por qué tan caro? Así. Okay, y mira, okay. No es culpa de la gente, bueno. Sino que vino en un momento en el que justamente se empezaron en justamente shift, ¿no? En el shift, ajá, eso de las aplicaciones gratis. Acostumbrarse que todo claro. Fuera gratis. Sí, ¿no? Exactamente. Pero, entonces entramos en un mal momento con ese modelo de negocio. Okay. Ahorita, Totems desde un principio se decidió que fuera free to play por esa razón. Y pues, para que más gente lo baje, ¿no? Lo pueden bajar, jugar. Y a pesar de que Totem Guard tiene microtransacciones, puedes comprar monedas para comprar ítems que te ayuden a pasar los niveles, por si alguien se atora en un nivel. Pero, a ver, me está viendo a mí. Sí, te está viendo a mí. Pero no es obligatorio. Todos los niveles, todo el juego te lo puedes pasar sin gastar una moneda, porque tenemos ética. Sí, no nos gusta la onda pay to win. Claro. Y sí, reconocemos que hay niveles muy difíciles, pero todos están avalados porque se pueden pasar sin usar ítems. Okay, okay. Ya, si quieres ayudarte, pasar. Puede que te tardes un mes, pero lo pasas. Sí. Wow, okay. Si toman en cuenta los teléfonos que van a romper de... ¡Ah! No lo puedo pasar. No va a estar tan barato. Sí. No, en vez de eso, microtransacciones y tan. Ah, no es cierto. Sí, y pues nuestro incoming viene de anuncios. Claro. Pues ves anuncios, tienes recompensas y ya sigues jugando. Okay. Pues básicamente para que todo el mundo pueda disfrutarlo, ¿no? Y es mucho más accesible de esa manera. Vale. Creemos. Y la otra pregunta era, ¿hubo problemas de implementación con ese sistema en el juego? O sea, como de la monetización, supongo. Técnicos, hubo pues, unos ciertos problemas porque para darle sistema de vidas, o sea, uno, así como en Pokémon Shuffle, esta constante de que si uno juega demasiado tiempo y no la pasa, pues va perdiendo vidas. Ajá. Tiene que esperar tiempo, ¿no? Esa implementación siempre funciona con servidor. Entonces, nosotros no teníamos infraestructura para conectarnos a un servidor. Entonces fue como redescubrir un hilo negro para ver cómo hacer que ese sistema funcionara sin un servidor y que no se no pudiera como engañar al sistema o que los usuarios no fuera tampoco injusto para ellos. Okay. Entonces sí es como esos son como los problemas técnicos de implementar. Vale. Sí, entonces pues más que nada no necesita estar conectado a internet para jugarlo. No. Okay. Sí. Qué bien. Pero sí para ver anuncios. Así que si quieres una recompensa, pues. Y la verdad, digamos, si comparamos con Colio, estos anuncios son mucho menos invasivos, porque en Colio era, perdiste, ¿quieres tu retry? Ahí está el anuncio. En cambio acá dijimos, bueno, vamos a cambiarlo, y vamos a ponerlo de esta forma. Si quieres cargar una vida extra, chécate un videito y listo, ya tienes tu vida. Salud por Asmaria Hendrick, que nos donó. Dice, hola chicas, salud, invitados, salud. Buena noche. Muy bien. Buenas noches. Salud. Muy bien, salud. Esperemos que eso haya respondido tu pregunta, Texel Gutiérrez. Luis Lalo dice, ¿ya tienen algún otro juego en desarrollo? ¿Creen que para cuando lo saquen Cat Power ya terminará este? Autoventaneo. Me voy. ¿Nos pueden dar spoilers? Sí. Pues, Coleo, la...
El lanzamiento para Android fue en octubre, entonces pueden jugar Coleon Android gratis. Uh-huh. Y es una aventura plataformero, Endless Run, tiene jefes, tiene una gran historia, pueden jugarlo. En febrero fue nuestro lanzamiento de Totems y en abril vamos a tener un nuevo lanzamiento también. Y idealmente en junio otro. En agosto. ¿En septiembre? Así, ah, ¡wow! ¡Qué agosto. Rápido! ¡Qué velocis! ¡De verdad, qué velocis! Va a ser un mes y un mes, no un mes y un mes. Sí, ahorita pues hemos estado trabajando mucho tiempo, marchas forzadas y todo, con tal de tener varios productos. Okay. Yo creo que este año es nuestro año. Ojalá. Es el año de Golden Pie. ¡Ajá! ¡Wow! Sí, muy bien. ¡Qué chingo! ¡Felicidades! Sí, sí, ¡ah, muchas gracias! No, muchas gracias. ¿Y todos son para móviles? ¿O? Sí, okay. Por ahora sí. Por el momento sí, ya más adelante. Por ahora. Okay. Pues es que es el sueño dorado dar el salto a un juego de consolas. Claro. Pero también, aparte de que en un inicio nos era más fácil desarrollar para móviles, uh-huh. pues por lo que sabíamos en la escuela o etcétera, pues creemos que también es una experiencia que los usuarios de juegos en móviles deben probar. Entonces okay. dijimos, bueno, pues vamos a seguir haciendo juegos para móviles un rato y pues luego a ver si damos el salto. Okay. No, qué chingón. Sí. Muy padre. Dice Maya Fey que están on fire. Si Cat Power no se pasa alguno, eso sí sería mala suerte. Esperemos que tenga. Cat Power, esperemos que tenga más suerte con los que vienen. Pero sí lo seguiré jugando. Oscar pregunta, ¿tiene alguna técnica para trabajar en equipo o cómo fue el desarrollo del juego? Pues vaya, vaya. Tenemos un sistema que fuimos encontrando con el tiempo. Digamos, desmenuzamos todas las tareas en lo que es lo esencial, lo que es lo visual y todos los aditamentos, ¿no? A la experiencia. Entonces ya con eso, con esos conceptos ya separados, podemos ya distribuirlos en tareas y en deadlines. Okay. Entonces, una vez que ya se tiene todo eso dividido y programado, pues vamos monitoreando nada más. Y pues inicialmente era una labor un poco difícil la comunicación, porque es muy curioso, estamos bien divididos en varias áreas, le hace área de arte, programación, diseño y música. Okay. Entonces, no sé, por ejemplo, si yo le digo al programador, oye, haz esto, ¿no? Haz que camine. Uh-huh. Ah, bueno, pues mira, puedo hacerlo con tal rutina y que se haga de esta manera y todo. Uh-huh. Si yo le digo al ilustrador, oye, haz que camine. Ah, bueno, se puede mover de esta manera y se puede... Y todos lo interpretan a su manera. Entonces, encontrar cómo conjuntar y comunicar la misma idea entre las distintas áreas fue un reto. Ahorita yo creo que ya encontramos como la comunicación entre todas las capas. Muy bien, muy bien. Muy bien. Pues sí, pues es que siempre es difícil, ¿no? Hablar como con diferentes... Bueno, con diferentes perfiles, expertos, ¿no? En su área, como que están clavados en lo que hacen, ¿no? Sí. Entonces sí, sí es complicado. Sí, pero es interesante. Sí, es divertido. Muy bien. Qué cool. Mira, Oscar, el secreto preguntas? Es hablar con la gente. Como con tus compañeros de equipo, Oscar. Con tus compañeros de equipo, Oscar. ¿Cuánto tiempo tardaron en hacer Totem? Totem es como 2 años. Digamos, desde que se concibió la idea más burda hasta su lanzamiento final. Okay. Y las primeras etapas de desarrollo eran con un tablero físico y fichas de FOMI, así todo en papel, para ver que las reglas de juego funcionaran bien. Sí, o sea, ese era el prototipo, entonces. Ajá, sí, así es. Bonito. Sí, también diseñamos varios niveles. Así es, también hicieron los FOMI físicos. Bueno, FOMI es lo que. Yo diseñé varios. Ponía todo el tablero y empezaba a pensar, a ver, si voy a poner, este enemigo va a ser pues del elemento fuego, ¿no? Entonces son los de agua. Uh-huh. ¿Cómo le hago? ¿O qué empiezo? ¿O cómo le gustaría al jugador resolverlo, ¿no? Entonces muchas veces hacía como un tipo de ingeniería inversa donde ya estaba la solución y nada más lo regresaba para poder... desarrollar esos niveles. Sí, al principio que era el tablero de FOMI con las fichas de FOMI eran una herramienta para verificar las mecánicas del juego, y como dice Roy, posteriormente lo usamos ese mismo para diseñar niveles, en vez de meterte a Unity y hacer una interfaz, nada, ya. Sí, para diseñalos ahí, pásaselos al programador y ya se acabó. Claro, sí, así es menos trabajo también, ¿no? Y más pues práctico. Más práctico, más, ¿cómo se dice? Más seguro, más confiable, creo yo, en cierto momento.
Pues tal cual como Miyamoto, que dibujaba sus niveles en papel. Ah, sí. Esa Miyamoto, él le tiene su velita. Altarcito ahí. Ajá. Y mientras diseñaba mis niveles, ahí tenía su altarcito con su velita. Sí. Que no se ha muerto, pero bueno. Y en lo que acaba el desarrollo de cabeza. Ni digas. Miyamoto de cabeza. Fer, no te enojes, todo va a estar bien. Darich pregunta, primero si conocieron y luego decidieron hacer juegos o buscaron a quienes quisieran hacer juegos. A ver, más. Él es el Nick Fury de Golden Pie. Empezó la iniciativa Golden Pie. Muy bien. Pues sí fue, bueno, en una historia rápida, decidí hacerlo del estudio. Entonces empecé a buscar a compañeros de mi universidad. Graciosamente todos los que eran como de mi confianza o los que podían haber entrado aquí no terminaban o les faltaban cosas que hacer, ¿no? Okay. Y a mí ya yo necesitaba pues ya personas que entraran de lleno. Uh-huh. Entonces de ahí fue la única que pudo fue Jessica, que fue la primera que con la que entró conmigo, porque nos conocemos del primer semestre de la universidad. Eso. Por ejemplo, con Manuel. Que hables más fuerte. Perdón. Ah, es que el micrófono. Bueno, les comentaba que la primera en que entró fue Jessica, porque la conocía desde la universidad. Por ejemplo, ella fue la que nos hizo el contacto con nuestro ilustrador principal. Ok. Y el ilustrador principal fue el que trajo todo el, como el área de arte, ¿no? Uh-huh. Con sus amigos y conocidos, que ya andaba de confianza, fueron como entrando. Nuestro programador principal, uh-huh, es un Masechi, también lo conocí yo en la universidad. O sea, lo conocí porque compartíamos la sala de trabajo terminal, como de la tesis. Uh-huh. Y pues yo ahí vi que era un genio, él es un genio programando. Entonces, así de te necesito, o sea, te necesito Masechi. Necesito hablarte de iniciativa. Necesito, sí. Porque todavía, bueno, es una anécdota la ciudad, porque todavía me hizo sudar así, porque dice, no voy a pensar, yo, no, ¿cómo no voy a pensar? Ya, por favor. No se piensa, se hace, ya. Eres mi única opción ahí. Y pues sí, sí, aceptó. Y ya a partir de eso, a Carlos, que es otro diseñador, y a Manuel, los conozco yo aparte de, pues sí, Manuel, ni modo. Sí. La iniciativa del movimiento Brony, de los ponis. Ajá, o sea, sí, los conozco, o sea, Manuel yo lo conozco sí, porque... Ajá, celeste. Lo conozco porque él fue, hizo la primera Brony Mexicón en México, él fue el organizador, y yo vi que... Hizo dos, y fueron, o sea, consiguió... Yo cuando vi cómo era su organización, cómo movía y el contenido y todo lo que él hacía, yo dije, yo no necesito. Sí, conseguí a Tara Strong. Conseguí a Tara Strong, sí. A la voz de Twilight. Mm-hmm. Entonces fue así de, pues le hablé, pero no pudo en ese momento, entonces lo esperé. O sea, a él y a Carlos, el diseñador, le dije, los voy a esperar y van a ser mis los que van a entrar al estudio. Entonces sí fue como personas que fui conociendo y que yo considero que tienen actitudes y aptitudes para el trabajo. Okay. Fue como los fui yo agregando al equipo, a todos. Chido. ¿Cuántos son? Preguntan por aquí. 11. Sí, 11. Somos 3 game designers, 2 programadores, un Manuel, community manager, un músico. Lo que sea que haya. No, es community manager, es public relations. Y un músico de planta, 2, ya dije 2 programadores. 2 programadores. Ah, bueno, 2 ilustradores y 2 animadores. Okay. Nos están echando por así. Pésimo chiste. Y. ¿Llegaron a hacer crunch time? ¿Qué es crunch time? Ah, no. Sí sabemos que es el crunch time, pero no como tal. Al menos en lo que yo llevo, no lo he visto. ¿No? No. ¡Wow! Bien. Sí, sigan así. Sí. Bien hecho. Muy bien. Nos rifamos. Frankie pregunta, ¿qué hace exactamente un game designer? Ah, vaya, vaya. Vaya, vaya. Excelente pregunta. El game designer es como... Yo lo equiparo con un ingeniero de software. Al final de cuentas, en la carrera yo estudié, me enfoqué mucho a la parte de ingeniería de software y me ha ayudado mucho en mi parte como game designer. El game designer tiene la misión de planear el juego desde sus orígenes. Las mecánicas,
cómo todo, cómo se va a jugar, qué va a dar, cuáles son las recompensas. A un nivel más avanzado es cómo se va a contar la historia, si es que hay una historia, si esta puerta se pone aquí, ¿por qué va aquí? Es una labor muy compleja y además hay que conjuntar todas las áreas. Entonces, por ejemplo, Shigeru Miyamoto pues es un game designer y pues a él le debemos muchos juegos. Eiya Onuma también, Kojima, papá Kojima. Yokotaro. Yokotaro. Saludos, Yokotaro. No está bien. No está bien. Conocemos a Yokotaro. Tenemos que presumir eso. Ah, sí, eso. Ellos tuvieron chance de conocerlo en Guadalajara. Nice. Tuvimos una masterclass con él. Qué chido, güey. Wow, qué chido. Sí, un tipazo. Por eso. Salud. Aquí hay salud, muchos fans de Yokotaro. Muchos bimonenses son fans de Yokotaro. Por Yokotaro. Y por los 10 pesos de Alfredo Fernández. Ah, los 10 pesos. Saludos. Yo creo que tienen mucha envidia en estos momentos. Sí, ¿sí? ¿Eso? No, pensé que ibas a decir algo más. No. Lo que dices es. Pues, todavía muy. Como muy básico, pero sí es como crear el juego. O sea, es así como. Muy abstracto de cómo crear el juego, qué es lo que debe, qué es lo que uno debe crear para que sea divertido. Ok. Sí, hay muchas variables a considerar. Iván Ulrich nos dejó 5 bits, muchísimas gracias. Salud. Gracias por salud, salud por esas 5. Salud. No te la chocaste. Hace rato Wombs también dejó un bit, así que salud. Ah, salud. Muchas gracias, Wombs. Ya no vamos a acabar esto. La borrachera. Pero ahí tiene el agua. No, también su sueño es crear juegos, de hecho ya lo está haciendo. Ah, bien. Así que por favor mándenle un saludo y díganle que tú puedes, Wong. Tú puedes, Wong. Sí, pues ahorita afortunadamente estamos en un gran momento en la historia de México. Para los desarrolladores ahorita ya hay más facilidades, creo. Más que las que nosotros tuvimos y más que las que tuvieron quienes lo hicieron en la década pasada y así al infinito. Salud. Qué sí, bien, qué bien. Sí, sí, entonces, pues mi recomendación personal es que si están estudiando apenas, que lo hagan. Si están trabajando, que lo hagan en sus ratos libres. No importa cuánto te tardes, hazlo. Hay muchas maneras de hacerlo. Y si pueden, que tengan un equipo, porque esto de un ejército de un solo hombre no funciona siempre. Y es cansado, ¿no? Es cansado y puede llegar a frustrar y entonces ya no quieres saber nada. Y no, pues consigue a alguien que te ayude con el arte, alguien con la programación, un game designer. O sea, si tú tienes la idea del juego, pues tú diséñalo y ayúdate con alguien que te programe. Yo creo que sí se puede. Sí. es mucho trabajo, pero vale la pena. Sí, es mucho trabajo. Mis respetos. Alfredo Fernández dice, esta va por Golden Pie Campai. Campai. Por cierto, cuando sea mayor quiero ser como ellos, no como programador, pero sí chingón. Ah, el chavo de la derecha, ¿jugaste Xenoblade 2 y te gustó? Sí. Todavía no lo acabo. Sí, es el Xenoblade. El Xenoblade 2 todavía no lo acabo. Y ahorita, bueno, yo creo que sí le tengo que meter ahorita velocidad porque compré también el DLC, el de Torna. Y si no se van a empezar a... Es que yo tengo un problema que se empiezan a juntarme y como son puros RPG o novelas gráficas, lo que juego así de... No, tengo que aventarle. Muchas horas, te comprendo. Domo pregunta, ¿cuáles son sus juegos favoritos? Otra vez. Sin dos, por favor, dos. Solo dos. Si no, vamos a estar aquí hasta mañana. ¿O yo? Pues sí, no, yo creo que todos. Tú pruebas las damas. Yo. Bueno, yo soy Nintendo. Entonces, soy fan de la saga de Zelda. Me encanta. Okay. Pero yo creo que mi favorito de Zelda hasta ahorita sigue siendo Majora's Mask. Sí. ¡Chócalas, hermano! Me encanta Breath of the Wild, lo amo mucho, pero tengo que reconocer que Majora's Mask tiene algo más. Sí. Es lo considero ligeramente superior que Breath of the Wild, a pesar de que me encantó Breath of the Wild. También, bueno, de mi juego favorito yo creo que sería ese. También me gusta muchísimo Fire Emblem Awakening. Fire Emblem Awakening. Sí, es un
tanto. Me enamoré de ese juego como una estúpida. O sea, lo jugué año y medio seguido. O sea, lo jugué en Hard, en Classic, en Lunatic. Ay, obvio, Chrome. A ver, chill, yo me casé con Chrome. ¿Okay? Yo también me casé con Chrome. ¿De qué hablas? Era mi esposo antes, se callan. Tuvimos una hija, ¿no? Dos hijos. Sí, y bueno, a raíz de eso también jugué los anteriores, ¿no? Claro. Dije, bueno, si este está bueno, a ver qué tal están los otros. Sí, jugué ya Shadow Dragons, Binding Blade, Blazing Blade y... ¿cuál otro? Ah, el Fates. Los tres de Fates, ve. Pero ¿jugaste los tres Fates? Sí. Yo solo jugué dos. Te pierdes mucho. Sí. ¿Conquest? Conquest. A mí sí me gustó Conquest. Yo jugué Birthright y Conquest. Tosita, pero me gustó mucho el gameplay. Sí, es difícil. Conquest creo que es mi favorito. Conquest está bien. Sí, está bien. Pero mi favorito es Awakening. Ah, sí, sí, claro, obvio. Mi favorito sigue siendo Awakening, por siempre. Es de Chrome. Ay, Chrome, obvio. ¿Y tú? Después de hablar de Chrome, ¿no? Seguimos hablando de Chrome. Y Roya, si idea, pues sí, Chrome. ¿Chrome en Smash? Yo me casé con Ana. Ana, la mercader. Mi wife. Ah, sí, Ana es muy guapa. Ana es muy chida, es muy chida. Sí, ajá, ¿tus juegos? No, tus waifus. Bueno, voy a decir tres. No puedo. Es que estas preguntas complejas para mí. El más conocido es Crisis Core Final Fantasy. Final Fantasy. Okay. Bueno, me gusta mucho porque me impactó una historia que ya conocía. Ya sabía que iba a terminar. Ya sabes todo lo que va a pasar, uh-huh. Pero en la manera narrativa y en el momento en el que lo jugué, me fue impactante lo que vi. Dije, ah, o sea, me reflejé mucho en Zack. Entonces, okay. Este juego es así como de mis favoritos. Ya unos, de los que no, es que son medio difíciles de saber. Uno se llama Enchadai, se llama el juego. Ah, es para, sí, lo he visto, es un platformer, ¿no? Es un platformer con combate 3D tipo a la God of War. Me gusta mucho por la temática religiosa que implementan los japoneses y el arte para mí fue espectacular en esa época del 2000, cierto, 2010, bonito, no, yo verdad. Sí me quedé impactado lo del Shadow. Y el tercero se llama, bueno, es un empate, que es, bueno, de Yoko Taro, que sigue siendo Nier Automata con Drakengard 3. Esos juegos son así imperdibles y los juego cada vez que puedo. Ajá. Junto con uno que se llama para 3DS, que se llama The Last Window, de El Secreto de Cave West, que es una novela gráfica, ajá, cuyo arte está en se fue el nombre de la palabra de este tipo de arte, pero es como cel shading. No es cuando es una animación de fotos y los pinta rotoscopia. Pero rotoscopia es, okay, el arte, los, y son así, son mis juegos favoritos, digo, no son muy particulares, aunque muchos conozcan. Pero sí, esa es la mentirada. ¿Y tú? ¿Tú, Manuel? Y yo, pues bueno, qué bueno que me dieron chance, porque creo que es Star Wars Knights of the Republic. Oh, es mi favorito. Es, para mí, es de los pocos juegos de principios de 2000 que aún, aunque los juegues ahorita, no sientes que falten cosas. Okay. Como que está bien, bien, sí. Está bien pulido, entonces lo puedes, y cada que lo juegas, haces una cosa distinta, así de, esta vez voy a hacer sí, esta vez voy por el camino de la luz, entonces, está padre. Sí, tiene mucho replay. Ok, sí. Yes. Bueno, no voy a leer el mensaje de Far, pero creo que Roy ya lo leyó. Sí, ya lo leí. ¿Sí? No le creas, Roy. Que diga que en la Biblia. Por ejemplo, el de Maya Fey. Ah, sí. Raven Heaven, yo soy muy malo, es algo muy contrastante porque soy muy malo para los juegos de ritmo, pero es de mis géneros favoritos. Claro. Y Raven Heaven, hablándolo de una manera técnica, en diseño de juegos, para mí es perfecto, no tiene ningún inconveniente. Salud. Entonces, pues, bueno. Para mí, un juego que puedo equiparar de esa manera es Patapón. A mí me encanta Patapón. Sí, o sea, sus mecánicas, el ritmo, todo está muy bien. Yo soy súper mala con Patapón. Yo también soy malísima en Patapón. No logré pasar, yo creo que del cuarto nivel, por más que lo intentaba y me gustaba. Es que el ritmo. Pero es muy bueno, es muy bueno. Muy, muy bueno. Pero sí, no, creo que los Rhythm Heaven son las joyas. Rhythm Heaven son buenísimos. Rhythm Heaven es
¿Quieres que apaguemos el ventilador, Rubén, no, antes de que te mueras? No, estoy bien, estoy bien. Sí. Todavía aguanto. Sí, sí, es igual, Franky, pero pues, ya ves. Mi otra pregunta, y esta es una gran pregunta. Ah, esa es la pregunta. A ver, ¿y la pregunta? ¿Frutas o verduras? Hubo una guerra civil hace unas frutas, semanas. Frutas, siguiente. Ella sí sabe, no, no como no Ice Pack. Ah. Éramos hermanas. Ay, oh, lo siento. Verduras. ¿Verdad? No, Roy, no. Ay, no, ¿dónde cobras más? Te iba a alburear, mejor no. La única, a ver, tú eres el... La lechuga no, es lo único que no puedo comer, pero sí, prefiero, me gusta más el brócoli que una manzana. Puedo visualizar eso. ¿Más brócoli que una manzana? ¿Qué sí te pasa? O sea, el brócoli sí me gusta, pero sí, las manzanas me gustan. Un mango, obviamente. Un manguito así. Oh, el mango. Todo dulce. La piña en pizza. Pero en general, pero en general no, o sea, unos la, espárragos así chingones, zanahorias con el papas. Chícharo. La papa. Sí, las papas son... Ah, las papas son, sí. No, sí. Manuel, no. ¿Ves? Pero las papas cambiaron de bando. Las papas no son verduras. Son tubérculos. Tubérculos. ¿Culinariamente son verduras? No, no haces un smoothie de papa, ¿no? Bueno, está el puré de papa, pero... Pero no, hay un... Acá le salió el beso de smoothie. No. Interesante. ¿Y un smoothie de papas? Yo me lo imaginé. A ver, eso sí no me lo voy a comer. No, sí. No va a suceder. Bueno, la otra pregunta es, ¿les gustan las pasas? Sí, a mí sí. Con chocolate. Ah. No. ¿Qué manera de arruinar el chocolate? Las pasas son increíbles con chocolate. A mí sí me gusta. Es más, luego las agarro y me las como así. Ya sé, yo también. Yo no puedo, yo no puedo comerme el tamal de dulce con pasas. No, ay, puedo. Qué rico. No, no puedo así. Sí, a mí me encanta porque están todas esponjaditas ahí adentro del tamal. Oh, donde sí no me gustan es en una galleta. Que dices, ah, chocolate. Ah, oh, pasa. Sí, sí, eso ni yo lo perdono. Ajá. Sí. ¿No, también sí, cuando sí, y aparte es tan buena para camuflarse. O sea, te das cuenta hasta que la muerdes. Ya, eso es mi peor pesadilla. Mi papá y mi mamá hacen cereal así como de oatmeal, ¿cómo se llama? Como granola. Como granola. Ajá. Nada más que. Y yo soy la única de mi familia que no le gustan las pasas. Y a veces le ponen chocolate. Entonces ya te imaginarías el conflicto así de mamá. La ruleta rusa. ¿Qué pasa? Ay, no sé. Ay, no sé. Pruébalo, no. La respuesta no sé. Mamá. Incertidumbre es el peor. Y mira, Maya Fey está iniciando el debate que sucedió en Twitter también, pero I don't care. Es todo lo que tiene semillas son frutas. Y yo sé que sí, técnicamente esto es correcto, pero no me importa. La calabaza tiene semillas, si no es. Sí, es una fruta. ¿Fruta? Sí. ¿Ah? También el tomate, por ejemplo. El tomate, el aguacate. Pero pues no, o sea, no es como de. No es lo mismo que una manzana, estamos de acuerdo. Sí, sí, ¿no? Completamente. Ya no sé qué pensar. ¿Ya? Me rompieron. Lo rompimos, ya. Sí. Bueno, Julio Caballero está conmigo, las pasas fucking suck. Las pasas son deliciosas. Las pasas son horribles. Mejor en su memoria. O sea, es el peor invento de la naturaleza. Why, why, Frankie, no te vayas. Frankie odia que discutamos esto porque dice que todo está chido. Yo soy con él. Ya sé. Ya está iluminado. Menos la cebolla. Ay, bueno. Menos la cebolla. Yo no pero puedo. Pero la cebolla, o sea, como ni frita. No, nada. No puedo, sí. Acaramelada. No. Uf, la única vez que probé cebolla, así que fue cuando. Aros de cebolla. No puedo. Es que fui a Japón y compré una carne Kobe. Este tipo de carne cuesta 3,000 pesos. Uh-huh. Y de aperitivo, una cebolla, yo así. La cebolla más que en mi vida, no la puedo despreciar. Con lágrimas en los ojos. Con los dos palillos agarrándola. Con que desperdiciar este dinero. Sí, no, es la única vez que he comido cebolla. No, no manches. Fue la cebolla más cara. La cebolla más cara. Salud. ¿No? Salud. Salud. Gracias. Salud. Dice Temec. Calmas con las pasas. Ya sé, te me calmas con las pasas. Worst. Sí, Far, en algunas hamburgueserías venden hamburguesas con cebolla caramelizada.
No sabe bien rica. Es una joya. Sí, sí, yo he probado la pizza de cebolla caramelizada. Ah, no mames. Sí, es una joya. Súper recomendable. Para él no. ¿Por qué? Pues no sé si es una cosa del... una cosa de acá abajo. Porque él está en el norte. Entonces, pues no sé, vaya. Far, no sé. Pero así ya, pasa. Juan Villaruz ya tiene una pregunta seria para ustedes. Dice, en cuanto al asunto legal y con Hacienda, ¿pertenecen a un grupo más grande o cómo le hacen? Vaya. Pues estamos... ¿Pagan sus impuestos? Sí. Sí. No, sí, somos ciudadanos responsables que pagamos nuestros impuestos anualmente. sí, estamos conformados como una empresa, tal cual. Okay. Ajá. Vale, y tenemos nuestro registro legal y toda la onda. Sí, hagan las cosas por la vía legal. Deducimos. Creo que también rompimos a FAR. Dani. FAR, ¿por qué te rompimos? Calma. Las cebollas sí están chidas. No. No. Este es un debate. Me gusta mucho hablar de comida porque todo el mundo tiene una opinión, pero nadie se ofende, ¿ves? Sí. Una opinión súper fuerte, aparte. Ok. Sí. Aló, hola, Beto Zamora, ¿cómo estás? Bueno, pues ya llevamos una hora hablando de cebollas. De tótems, de cebollas, de Miyamoto. Entonces, no sé si quieran comentar algo más antes de que pasemos a las noticias. Pues que bajen nuestro juego. Los invitamos a que lo prueben. Sí. Es gratis. Lo encuentran como Totem Guard, guardia de totems. Alguien por ahí que pueda pasar el link. Un por mod fin. Mágico. Sí. Está para Play Store y para App Store. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya lo compartieron por ahí. El link. Sí, ya lo compartieron. Y pues muchas gracias por darnos este espacio. Igual si tienen más preguntas para nosotros que somos desarrolladores, pues aquí estamos, ¿no? Ahora es cuando pueden foguearse, porque estuve leyendo que había mucha gente que decía que quiere hacer juegos, pero que no pueden, o artistas o todo. Es muy padre porque los videojuegos son una gran labor multidisciplinaria, de manera que lo que sea que quieras hacer, te especializas en eso y lo orientas a videojuegos. Incluso ser abogado te sirve, he conocido abogados que se dedican solo a videojuegos. Sí. Okay, okay. Ajá. Perfecto. Si sí. Les da calor me dicen, pero es que como que medio frío. Es fácil para ti decir que si te da el ventilador. Es que mira, es que me lugar. Creo que ya lo entendí bien, papiroflexo. Sigue así. Ahí nos dicen qué tal les va con el con todos los niveles. Sí, ahí estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en ¿dónde más? Twitter. Se llama Golden Pie. Ajá, en Golden Pie. Como Pie Dorado. Sí, Pie Dorado. Ahí nos pueden escribir, ahí vamos a estar subiendo. Bueno, en nuestro Facebook tenemos como un manual del arte de Colio, de cómo fue evolucionó el concept art y todo. Vamos a empezar a hacer cosas así de tótems también. Entonces ahí pueden escribirnos y preguntarnos muchas cosas. Todo lo que quieran preguntarnos, estamos para servirles. Perfecto, muy bien. Qué lindo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Está bien padre. Gracias. Y ahora vamos a pasar a las maravillosas noticias. ¿Nos van a acompañar a comentar las noticias? Claro que sí. Sí, claro. Bien, a ver, está bien. Hubo muchas noticias hoy. Muy bien, esperen. ¿Qué iba a hacer? Así. La cortinilla. La cortinilla. ¿Quieres que haga la? Ojalá. ¿Ojalá? Ojalá mi app. No sé por qué ojalá. Oye, qué mal. No, esa no era la cosa que iba a poner, pero. Pero bueno. Bueno, noticias. Voy a conectar. Son no, noticias. Eso está mal. La pantalla, no. No, qué suspenso. No. Bueno, me voy a volver a conectar. Creo que se desconectó. Ahí está. Ah, ya. Fer tiene una pregunta que yo creo que nadie de nosotros tenemos la respuesta. Pero su pregunta es: yo quiero saber algo de Android. ¿Por qué mi Mac 10 no puede correr AR Core? No sabemos, Fer. AR Core es este. Es el plugin que tienen para Pokémon Go, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Ya. Yeah. Bueno, Fer dice que solo el Mate 10 no puede correr lo que ya lo investigó y no lo logra. Súper triste, no sabemos. Sí, es muy triste. El Mate 10 pues tampoco es como un teléfono barato. No es un teléfono de Oxxo. ¿Es un Huawei? Sí, es el Huawei. Los Huawei, y ahorita con todas las broncas que hay de teléfonos chinos versus Estados Unidos, quizá pueda hacer alguna situación pero de compatibilidad. Pero está bien raro porque ella sí lo tiene, yo lo puedo tener. Está cañón, está muy raro. Sí, todos tenemos Huawei, ¿no? Sí, el y también el Huawei 20.
P10 también podría, o sea, solo el M10. Solo el M10. Está muy raro. ¿Quién sabe qué pasó entonces? Bueno, sí, o a lo mejor alguna actualización de firmware. Tal vez. Podría ser. Puede ser. Bueno, ok, vamos a pasar a las noticias. Ahora sí, recuerden que en esta sección hablamos acerca de las noticias que pasaron en la semana. Nos vamos a ir muy rápido porque ya pasamos una hora de programa, sí. Solo tenemos una más, entonces vamos rápido. Y la primera noticia es que Anthem, bueno, que los jugadores de Anthem están protestando y que no van a jugar el juego hasta que los desarrolladores les hagan caso. Aquí está. Me da tristeza, pero a la vez risa, porque me gusta mucho Anthem. Pero tampoco es una, o sea, no es una complaint como muy... O sea, no está whiny, ¿no? No es como... Sí, o sea, no realmente es nada, no más. Está mal. Lo que pasó, o sea, se están quejando porque había un bug en el juego que les daba más loot del usual. De hecho, este fin de semana que jugamos, sí pensé como, ah, me están dando cosas, qué genial, ¿no? O sea, ¿fue ese fin de semana que lo jugamos? Okay. Sí, el bug duró poquitito, lo quitaron con un parche y el parche, bueno, y ahora lo que pasa es que ya no te da tanto loot cuando acabas las misiones. Entonces la gente obviamente está enojada porque tenían mucho loot y después no tanto loot. ¿Dónde está mi loot? Sí. Básicamente de eso se están quejando. Ajá. Yo creo que sí deberían como aumentar el número de loot. Sí, porque son muchísimas cosas las que puedes... ¿Han jugado antes? No, pero sí estaré pendiente de esa controversia. Sí, es una controversia constante. Sí, porque le ponen una cosa, le cambian otra, le actualizan y la gente nada más se enoja más y más. Al menos está muy al pendiente. Yo la verdad es que a mí sí me gusta Anthem, o sea, a pesar de todo. ¿Ya ven ese meme de la zarigüeya con su basura? Bueno, ¡touch my garbage! Así me siento yo, pero al mismo tiempo me gusta mucho, entonces... Pues sí, ahí está. Es que, de hecho, se están quejando porque no le salen unas armas que son como del último nivel, que son Masterworks, ¿no? ¿Sí, del último nivel? ¿Las Masterworks? Sí, yo creo que vas a tener que hablar más fuerte porque ya le he hecho el micrófono. Lo movemos otra vez. Son Masterworks, gracias. Entonces no salen. Pero ese fin de semana que jugamos justo a Espa que a mí nos salieron como 4. Entonces creo que a la gente no le salen con esa frecuencia ahora. Imagínate, ni 4. Ni cuatro. Ok, pero entonces organizaron su protesta así de tal día, no vamos a jugar. Uh-huh. Y yo no sé si sirva. Yo imagino que no. Pues, ¿qué les pasó a los de Star Wars? Battlefront. Pero Battlefront porque llegó al mainstream la noticia, ¿no? La verdad no creo que esto llegue al mainstream, siendo sinceros. pero ojalá funcione. La verdad es que yo sí agradecería más loot, ya siendo sinceros. Sobre todo porque, vamos, o sea, el loot es la recompensa por jugar, ¿no? Es la recompensa del grind. O sea, juegas ese juego para tener loot. Pero es que además, irónicamente, te dan un chingo de monedas. O sea, yo tengo un buen de monedas y no tengo que gastarlas porque las monedas son como, haz de cuenta, el dinero para comprar estéticos, ¿no? Las cosas que puedes comprar de con dinero de verdad. Pero yo tengo chingos de monedas, entonces, y no tengo nada que comprar porque la actualizan cada whatever, ¿no? Entonces, es como de, yo quiero el loot. No, deja de darme pinches monedas. O que con esas monedas puedas comprarlo. Ajá, pues... también, eso también podría... Bueno, sí, de hecho sí puedes, ¿no? Porque puedes comprar cosas para craftear. Pero en no, fin. Porque necesitas los blueprints para craftear cosas chidas. Ya, los blueprints de las Masterworks no existen. Ah, okay. Bueno, no sé si sí existan, pero yo no tengo ni uno. Bueno, pero es así, don't touch my garbage. Uh-huh. ¿Y ahora? Hola, Marco Guarneros, ¿cómo estás? Y si caso de suerte, también piensen que sí, y ya la gente no le perdona nada. Sí, también por eso la gente está tan enojada. Cero tolerancia. Sí, exacto, cero tolerancia con EA. Uh-huh. Bueno, la próxima noticia es más feliz, sobre todo para la gente que creció con Master Chief. Eso soy yo. Sí, bueno. Halo de Master Collection llega a Steam. De Master Chief Collection. Ajá, Master Chief Steam. Collection. Sí, y son todos los juegos de Halo, ¿no? Halo 1, 2, ¿cuáles son? No sé. Van a empezar con Reach, que no fue el primero como tal, pero en la cronología sí. De Reach al 4, ¿no? Sí, de Reach al 4. Entonces todos, de verdad. Sí, bueno, falta menos cinco. El 5, pero. No. Bueno, a ver, ¿ustedes son fan de Halo? Yo sí. Ok, ¿cuál es su opinión sobre Halo 5? El 4 jugué el intro y el 5 ya ni lo compré, o sea. O sea, ya no te interesaba. No sé, sentí que ya no era Halo, no sé. Okay. Ya, para mí ahí quedó. Y aparte, bueno, yo no soy muy fan de los multiplayers, o sea,
el multiplayer de 1, 2 y 3 lo jugaba con mis vecinos, con mi hermano, etcétera. Pero fuera de eso, en línea nunca, ¿no?, me ha, okay, llamado, no, la, claro, atención. Claro, porque aparte Halo era local, ¿no? El multiplayer. Sí, las LAN parties. Exactamente. Sí, y según recuerdo, el Halo 5 ni siquiera tenía split screen, ¿no? Creo que no. Creo que como uno de los dramas. Fue como un drama, según recuerdo. Sí. Ok. Sí. Bueno, pero vaya, pero es una buena noticia, ¿no? Y de hecho, es Halo Reach, Halo Combat Evolved, Halo 2, Halo 3, Halo 3 ODST. ODST. Sí. Y Halo 4. Todo Halo. Bueno, y ¿sabes qué? Yo vi a los pros muy emocionados, así como de hagan un eSport de Halo, ahora sí. Por favor. Sí. Ahora sí están muy emocionados. Entonces, bien por ellos, me parece bien por ellos. Yo no lo voy a jugar, pero pero qué bien. Estaba viendo cuándo llegaba, porque no está ahí la fecha, pensé, sí, que estaría, pero no la veo. ¿No han dicho? Todavía no hay fecha. Todavía no hay fecha. Solo dijeron va a llegar. Dentro de este mismo año van a tener Reach, pero lo que está preocupando a la gente es que al parecer va a ser lo mismo que con la versión de Xbox One, que van a ser por fechas. O sea, no es todo el juego, todos los juegos, sino que va a ser, ya tienes el juego y ya te liberamos Halo Reach. Y en esta otra fecha te vamos a liberar el 1. Es como, entonces, como si fueran episodios, ¿no? Raro. Ajá. Eso está muy raro. Sí, en lugar de estar ya al nivel del de consola, van a hacerlo otra vez las fechas. Eso no me no gusta. Está padre, ¿no? No. No está padre. ¿Qué decisiones tan raras tomas Microsoft? Sí, pero ahí nos tienes. A veces. Bueno, otra noticia es que Jade Raymond, si la recuerdan, es esta chava que trabaja, bueno, trabajaba en 343, ¿no? Te dijiste que en 343 Industries, ¿no? Trabajaba en Ubisoft, ¿no? Trabajaba Ubisoft, en... Creo que me equivoqué. No, okay. Sí es Ubisoft. Sí, sí es Ubisoft, ¿no? Sí. Trabajaba en Ubisoft Toronto. Ajá. Trabajó y se fue, ¿no?, en Electronic Arts, y ya los dejó, y ahora está en Google. ¡Reapareció en Google! Oh, ah, sí, es cierto. Reapareció Google, en, ¿no?, reapareció, sí, en Google. El 19. Sí, van a presentar algo en GDC, uh-huh, los gaming, de Google. Ya soltaron un control. De gaming específicamente. Bueno, soltaron, sí, el, ajá, patente. ¿Se filtró un control? Un patente, una patente. O sea, una patente. Era el render basado en una patente, ¿no? Entonces, ese control si... que vieron no es el control real, solo para... Porque se veía horrible, ¿no? O sea, yo lo vi así como, este es el peor control. ¿Quién tiene manos así, sabes? Uya. Pásame uno de huya. Entonces... Este control que vieron no es el real, pero sí es probable que el 19, que Google tiene una presentación durante la Game Developers Conference, sí presenten algo. Si recuerdan, ya habíamos hablado de esto, pero tiene su Project Streaming desde el año pasado, en el que hicieron un beta en el que podías jugar Assassin's Creed Odyssey desde una pestaña de Chrome. Y que funcionaba muy bien, dijeron, funcionaba y funcionaba chido. Entonces esperan más bien que presenten algo de ese servicio. Algo así como un Netflix para videojuegos. También rumoran que van a presentar hardware. Que lo que Google quiere hacer es una cajita, como el Google Home o estas madres, que se conecte a la tele y puedas jugar desde ahí. Sí. Servicio. Exactamente. Como servicio. Un Chromecast, pero de videojuegos. Exactamente. Más o menos, ¿no? Jade Raymond no dijeron en qué iba a estar, el vicepresidente. Pero es vicepresidente de algo. Ajá, de lo de ahí. Está misterioso. Es como Google Gaming. Exactamente. Exactamente. Eso. Seguramente ahí va a estar ella en esa conferencia misteriosa del 19. Es un mysterious boss. Ya veremos. Wow. Y ese es Google metiendo ese sus tentáculos en todos lados. Bueno, esta semana ocurrió algo. Ocurrieron muchas cosas, pero esta semana ocurrió esto. No, ¿dónde está mi link? ¿Dónde está tu este link? No es el link correcto. Cat Power, te equivocaste de link. Oh, bueno, gosh, pero yo les puedo contar. Lo que nuevo, encuentro, espera, el, déjame ir a es Pokémon Go de Harry Potter. Ah, sí. Ah, claro. Harry Potter Wizards Unite. Exacto, Harry Potter Wizards Unite, que está hecho también por Niantic, que hacen aquí Pokémon está. Go, también hacen Ingress. Ahí de Cat Power ya lo encontró. Ya se pueden pre-registrar para descargar el título si es lo que quieren. Yo estuve leyendo cómo se jugaba. ¿Ustedes vieron cómo se jugaba? Pues ahí está. Es como entrar en duelos de magia, ¿no? Ajá, se veía y también como hay criaturas más mágicas complicado y cosas. Uh-huh. Se veía algo más complicado, sí, que Pokémon Go. Porque aparte como que sí tiene más cosas. O sea, vi una pantalla del juego. ¿Dónde está el link ese? Bueno, en una pantalla del juego, o sea, como que sí había varias cosas, ¿no? Como criatura, defensa de magia, y criaturas mágicas, y como, no sé, un montón de stuff. O sea, sí me parecía como demasiado lleno de things.
no sé, no estoy convencida, sobre todo no estoy convencida porque creo que, por ejemplo, para Pokémon Go era algo, es algo muy natural, ¿no? O sea, como que el es juego como hasta de Pokémon, obvio, ¿no? Ajá, es como hasta obvio, ¿no? El juego de Pokémon Go se trata de colectar cosas. Para el mundo de Harry Potter no hay nada así realmente, ¿no? Sí, sí, digo, sí. Lo de los duelos está chido, pero pues no sé qué vas a colectar, no sé. Bueno, dice que colectas objetos mágicos. Sí, como portkeys y cosas así que encuentras. Porque se supone que estás ayudando. Not really. Se supone que estás como ayudando a esconder el mundo mágico de los muggles. Entonces es como, eres el malo, ¿sabes? Es como no quieres que los muggles vean a los magos. Bueno, al menos o sea, para mí eso fue así como de, ay, qué mala onda. Son los hombres de negro de Harry Potter. Exacto. Así que, qué cabrones, ¿por qué quieres hacer eso? Mira, aquí está el pantallazo. O sea, como que hay varias cosas en el menú que puedes hacer, como distintas. Okay. No sé. Mira, si hay hipogrifos, it's fine. Les paso todo. Mira, okay, okay. Lo único realmente chido, pues es que, o sea, esta cosa de dividirte en casas es también muy obvia, ¿no? Como la cosa de Pokémon Go. Ah, ya. Yeah. Pero lo demás, no sé, tengo que verlo. O sea, de verdad no estoy convencida de que este juego. Sí, no estoy convencida yo tampoco, pero. ¿Ustedes qué? ¿Ustedes juegan Pokémon Go? Sí, no. Sí, todavía lo tengo en el teléfono. Cat Power también. Lo aman. Sí. Sí. Muy bien. Regresé a él, la verdad es que cuando empecé a jugarlo no me gustaba. Y después, y ahora ya me gusta mucho. Creo que mejoró muchísimo después de. Después del desastre de lanzamiento que fue. Sí. O sea, desastre triunfal, ¿sabes? Sí. Fue ambas cosas al mismo tiempo. Lo más cercano que hemos estado de la paz mundial. Todos corriendo por cosas que no existen. El reloj del fin del mundo se atrasó. Sí. Sí. Con Pokémon Go. Sí, sí, tiene razón. Olvida el cambio climático, Pokémon Go. Qué chido. Sí, sí, ya tiene razón Mayafet, de las cosas que se vieron en el tráiler de Pokémon GO de 2015, todavía no hay nada, o sea, no hay intercambios. O sea, sí, ¿no? Bueno, ya hay intercambios, ¿no? ¿Sí? Ya hay intercambios. Ya hay intercambios. Sí, ya. Por ejemplo, pero los duelos, el tráiler, eso no, el tráiler que veías a Mewtwo y lo atrapabas, pues ya pasa. Ah, o sea, sí, ves sí, a los con godines. Los raids. A los raids, ¿no? Ajá, los raids, o sea, sí pasa. Sí pasa, pero no se ve tan bien. Ajá, sí, como tenemos. Como en el tráiler. Sí, pero sí pasa. Sí, ya pasa. De alguna forma. Uh-huh. Sí, pues técnicamente, sí. I guess. Sí. No, y también hay duelos ya. O sea, tienes ¿sí? que. Sí, hay duelos. Este. ¿TVP? Ajá. De un hombre. Pero son amistosos. Pero todos están súper rotos, ¿no? O sea, según yo, tienes que. Es que yo todavía no llego como a ese nivel de amistad con nadie porque acabo de regresar a jugarlo. Pero según yo, tienes que hacerlo con tus amigos y los retas a un duelo. No sé cómo funciona eso. Aún. Oh, la mecánica sigue siendo. Picar. Sí. Tener tus ataquitos y así, ¿no? Sí, bueno. Haz puro dodge y ataque y luego cargas otros, ¿no? La mecánica de coleccionar sí me gusta mucho, pero de las peleas not really. Sí, no sirve así. Las peleas no me gustan mucho. O sea, yo creo que las peleas pueden ser interesantes en Harry Potter, ¿no? Voy a decir que no. Voy a votar no. De lo que vi es que te ponen el patrón del hechizo, lo haces y luego lo lanzas. Como, ¿no? No sé si se acuerda, esto, híjole, mi edad. Pero bueno, hace muchos, muchos años, cuando Harry Potter era como muchísimo más grande de lo que es ahora, supongo. Todo el mundo estaba traumado. Había un sitio antes de Pottermore. En donde la Orden podías. Del Fénix. Ajá, sí. Exacto, en Orden del Fénix. Sí. En donde hacías los hechizos con un patroncito y atacabas gente. Porque el mouse es lo más ergonómico para hacer los hechizos. Era increíble. Sí, o sea, te sentías genial, eso sí. Era horrible. Era horrible, pero yo estaba muy emocionada. Y siempre pensé que deberían hacer un videojuego así. Ahora veremos. Ahora veremos. ¿Las hicieron? A ver. Exactamente. Sí, corte A, it did not work. O tardó demasiado. Oigan, perdón por no abrir los regalos, pero cuando puse mi código, les voy a contar esta historia. Cuando puse mi código en Twitter, mil gente me agregó como amiga y pues no sé quiénes son todos ustedes. O sea, no sé sus nombres. Entonces, o sea, los acepté a todos. Entonces, todos me mandan regalos y Pokémon Go no me deja abrir vale. Más de cierto número cada día. Entonces, tengo regalos de hace meses. Oh. Acumulados ahí que no puedo abrir, pero bueno. No es un mal problema para tener, supongo. Anyway, sigamos. ¿Cuál es la siguiente noticia, Cat Power? Después de Niantic. Ah, hablando de Pokémon Go,
Niantic está probando una cosa en Pokémon GO que se trata de raids que suceden durante las horas del lunch. Eso es lo más godín que he escuchado en mi vida. Ajá, para los godines. Y ¿sabes qué es lo peor? Que pensé, ah, no más. Ya voy a poder atrapar a mi dialga. Ya voy a poder atrapar. Niantic piensa en mí. Entonces, hasta llegó a Pixel Beats con cerveza. Entonces, por la emoción, por eso, de no está aquí exactamente, porque fue como, yay. Por ahora apenas lo están probando en Estados Unidos, pero yo espero que esto llegue acá pronto. That's terrible. Pero qué bien. Also, that's terrible. Bueno, okay. Cambiando de tema ya. Ay, esto es una tontería, mejor me la voy a saltar. Power. Es que iba a ser como algo chistoso, pero no tenemos tiempo. Okay, ya veo. Okay, esto sí lo voy a poner porque es gracioso. Ah, esto es lo que vas a poner. O sea, te saltaste no sé qué para poner. Imagínate lo que era. Ya veo. Bueno, esta cosa. Recordizo esto. En la carrera de títulos no te escapas. Entonces, Wario es el América y Mario es. Ah, ya lo vi. Y Mario es. Ah, no manches. El otro equipo. Chivas. Perdón. Vamos, equipo rojo. Así, vamos, equipo Mario. Sports Berrijas. Así acabó. Partido, ¿no? ¿Cuál Champions? Eso es aquí. Yo no soy de fútbol, perdón. Bueno, entonces recuerdo esto, yo no sé por qué, pero ahí está. Solo quería contar. Me pregunto, ¿Nintendo ya lo habrá visto? ¿Quién? O sea, yo creo que ya lo vieron. Mira, si vieron. Seguramente sí ya lo vieron. Si vieron Pokémon GO. Periódico. Ya no me sorprendí. Es cierto, es cierto. O sea, como que no tienen temor de Dios. Es lo que les digo. Les vale. Pero me hizo reír, así que cumplía su propósito. A mí también me está cagado. Y le puse atención a una noticia de fútbol. Cumplía su cometido. Sí. Seguramente eso lo querían, que yo le puse atención. Tú súper interesada en el partido. Hola, más random, ¿cómo estás? Dice Marco Guarneros. Entonces, ¿Pokémon GO lo juegan los godines? Pues sí. No solo, pero sí, la verdad es que sí, muchos. Far, defiéndete. Al menos a juzgar. A juzgar por lo que yo veo en el Metrobús, ¿no? O sea, tampoco es. Sí, sí, no, sí, es cierto. Otra anécdota, en Japón, una vez que salí de noche, sí había una masa de godines. Es más, había personas afuera del metro jugando Pokémon GO, pero así godines y. O Salaryman. Ajá, Salaryman. Así de. O sea, es bueno, para mí era un espectáculo ver tantos hombres de traje haciendo esto. Sí, es un espectáculo. Sí. Lo es, pero es a la vez tierno. Sí. Me gusta verlo, la verdad. Yo no lo juego, pero sí cuando veo gente jugando Pokémon GO es como de, ay, qué bonito. El otro día me topé un raid camino a la casa y estuvo bien padre porque había gente y todo. Entonces estábamos ahí nerdeando todos. Estuvo muy bien. Padre. Atrapas mundial, así es como se ve. ¿Y se atrapó en el Pokémon? Sí. No. Atrapé un Latias. Fue increíble. Y llegué a presumirle a Spike. ¡Mira, un Latias! Eso es literal, sí sucedió. Y en próxima noticia, esta sí es más importante. Este es el trailer de lanzamiento de Sekiro Shadows Die Twice. El juego sale ya, o sea, falta una semana, creo. ¿23 de marzo? Ya sale la próxima. Y estamos semana, muy emocionados. Bueno, Icepack más que yo. Sí, estoy muy emocionada. O sea, ya sé que este juego me va a destruir, pero de cualquier manera estoy emocionada. Los reviews que he visto es que está mucho más accesible que los otros. O sea, que sí sigue siendo como... O sea, se le ve la sangre... Más Bloodborne que Souls. From Software, entonces. Ajá, pero que sí es más accesible. Sí, bueno, Bloodborne se me hace más fácil que Dark Souls, de hecho. Entonces, supongo que... También es porque está mejor hecho, voy a decir esto. Yo sigo esperando el remake de Demon's Souls. Yo creo que sucederá. Sí, sucederá. Pues cero, en esta época, yo creo que sucederá. Sí. Bueno, el juego sale el 22 de marzo, estamos muy emocionados. ¿Ustedes quieren jugar esto? Sí. Frankie Polo en mis venas. Sí, yo también quiero que lo pongan en mis venas. Sí, se ve bien chido. Digo, ahorita está como cargando mal el trailer por razones que no entiendo, pero... Se ve chido. Sí, se ve muy padre. Sí. Se ve súper fluido y además como súper japonés y brutal. Uh-huh. Los bosses se ven súper chidos y sí, ya lo quiero. En resumen. Así de todo se va a ver. Todo va a estar increíble. También mis muertes, 80,000 de ellas. ¿Qué es esto, Ice Pack? ¿Qué es esto? Okay, esto es un nuevo juego de los mismos desarrolladores que hacen Hyper
Light Drifter, por un momento se me olvidó su nombre, Hyper Light Drifter, que se llama, bueno, el estudio se llama Heart Machine, que si no han jugado Hyper Light Drifter sí deberían porque está muy padre, estéticamente y mecánicamente y todo, está súper cool, y... Velo, se ve increíble. Se llama Solar Ash Kingdom. ¿Qué que es esto? Supuestamente wow. Va a estar como medio conectado con Hyper Light Drifter. Oh my gosh. ¿Lo viste? Ya se ve cómo se desliza. ¿No? Se ve súper cool. Obsérvalo con tus ojos. Así está igual. Oye, no manches, sí se ve muy chido. ¿Cuándo sale esto? Sale. Lo anunciaron, ¿no? Apenas lo anunciaron. Creo que todavía no tiene fecha ni nada. Okay. Nada más tiene. Solo teaser. Existe. Solo existe. Saben que existe. Y va a salir en. Va a salir seguramente en todo lo que está... No sé. ¿No hay detalles? Yo especulo que va a salir en lo mismo que está Hyper Light Drifter. Ah, no, pero me refiero a la tienda. Creo que va a ser de Epic. Creo. Ay, con sus mamadas. Otra tienda más que baja. Sí puede ser porque Epic, pero... Ay, no. Bueno, yo lo jugaría en Switch, yo creo. Whatever. Está bien. Se ve muy chido. Sí se ve muy chido. ¿Qué sigue? Lástima por Epic. ¿Que Sony iba a comprar Take-Two? Estaba ese rumor. Había un rumor. Pero mira, yo me enteré del rumor hasta que el rumor ya no era cierto. Yo no sé qué. Pero al parecer GameSpot dice que primero estuvo el rumor, ¿no? De que Sony iba a comprar Take-Two. Entonces la acción de Take-Two bajó. No manches. Tantito. Pero entonces luego se enteraron de que era mentira. Entonces la acción de Take-Two salió. ¿Qué? Qué raro. Sí, fue muy raro. Pero bueno, al menos es lo que dice GameSpot. Yo no me fijo la bolsa tanto como ellos al parecer. Pero a mí me pareció muy gracioso. Y es como de. Imagínate eso, o sea, Grand Theft Auto 6 exclusivo de Sony. Así sería. No manches. No, o sea, no lo harían. Sí, no. No lo harían. O sea, no les conviene. Estarían cerrándose demasiado. Ajá, sí. Exacto. No les conviene a Take-Two. A Sony sí le convendría, evidentemente. Sí. Pero a Take-Two no lo van a hacer. Entonces era un rumor que yo vi desde el principio muy improbable. Porque además, imagínate los miles de millones de dólares que tendrías que pagar por Take-Two, ¿no? Sí. Sí, no manches. Yo creo que nadie puede pagar eso. Sí. Ni Take-Two, por eso hacen crunch time. Sí, sus condiciones cuestionables ahí de trabajo. Sí. Dice Frankie, Sony no es bueno para los accionistas. Pues parece que no. Sí, era mentira. Son imanitas de estómago. Salvado. No sé ni de dónde salió ese rumor. O sea, fue como una margarita, ¿sabes? Y luego ya desapareció. Sí. Entonces, qué bueno que desapareció pronto. Por eso se cayó Facebook. Por eso se cayó Facebook. ¡Bórrenlo! ¡Bórren la publicidad del merger ahí! Es que si, bueno, si eso hubiera sido real, yo sí creo que estábamos hablando de algo muy importante. O sea. Algo de escala cataclísmica. Bueno, sí, porque... No creo. No, pero creo que Facebook tuvo otras razones para caerse, quién sabe cuáles. Y esto que es como algo un poco raro, pero no sé si sabían, pero Fortnite había estado teniendo problemas en Switch desde la temporada 8. Uh-huh. Como que lo parcharon y entonces la gente decía, es que yo siento que tengo lag, aunque no tenga lag el internet, ¿no? Entonces, que era una cosa de rendimiento, que su juego siempre estaba como un poquito atrás de PlayStation 4 y Xbox One. Entonces, la solución de Epic fue así como de... ¡A la verga! ¡Nos vamos a matchmakear con los de móviles! En lugar de arreglar mi juego en Switch, ahora vas a jugar con los de móviles. ¡No más! De por sí no pueden subirlo a 60 FPS. No van a... No. Menos así van a reparar esa cosa. Sí. Yo creo que podrían aplicar algo del dinero que han obtenido para hacer eso, pero bueno. No, su reacción fue, ¿quieren lag? Aquí está su lag. No es tan mala noticia porque, o sea, si tú tienes un amigo en PlayStation 4 y tú estás en Switch, sí pueden jugar juntos. Sí. Uh-huh. Esto es más es bien como de matchmaking. Ajá. Como que hizo los pulls sí. Así como de, ay, ahora están así como de, pobres tontos. Y los demás. Sí. Super sad. Pero sí van a poder seguir jugando con gente, digo, sí. Sí, eso es lo que hacen. Exacto. Pero bueno, me pareció así como un insulto hasta. Así como de, te odio, Epic. Ni juego Fortnite, ni pero Fortnite. Te odio. Pero compraré mi juego en tu tienda. Así tal cual. Así que, ¿qué sí estaba?
Estaba en la PTR. Ah, ya sale de ahí. Ya sale de la Public Test Region y va a llegar a todo mundo el 19 de marzo. El martes. Yo ni le aprobé, ¿no? Sigo a ser emocionada por este hombre. Qué mal. Aunque bueno, dejé de jugar mucho Overwatch, entonces. ¿Ustedes juegan Overwatch? No. No. En la oficina hubo una etapa así, de furor, así de, ay, tienes que jugarlo. Pero llegó Smash Ultimate. Sí. Desde el 4. Ah, por cierto, ellos fueron los que nos invitaron a jugar Smash. Ah, sí. Ah, sí. Y no, destruyeron. Y no solo nos ganaron, nos destruyeron. De hecho, Jessica. Nos destruyó. No me han dejado de reclamar desde ese día. La primera vez que vienen mujeres en la oficina. ¡Las asustas! ¡Las asustas, Jessica! Con mi Chrome. Que es mi esposo. Y yo unas retas por Chrome. No, y yo usando solo con personajes de Fire Emblem. Puros emblemas. Niños de anime. A la próxima sí vamos a practicar, ¿ok? Tienen que avisarnos. Pero nos avisan, por favor. Sí, claro. Para poder, porque sí necesitamos la práctica, claramente. Sí. Se ríe. Sí la necesitan. No, todos la necesitamos. Mi recela porque yo también la necesito. Sí. Hola, Tony Chua, ¿cómo estás? Dice, ya preordené los Funkos de Persona 5. Ya están para preordenarse. Hay Funkos de Persona 5. Sí, van a pasar. ¿Sí están lindos? Sí, hay packs. ¿No como el Charmander? El Charmander está bien feo, ¿lo vieron? El Charmander yo sí lo vi. Tenemos una fuerte política antifunk. No, sí están feitos. Ay, no está aquí. Algunos sí están feitos. Ese peluche está mejor. Sí. A ver, sí, el Charmander ahí está. Ah, no. No, o sea, mejor con cara de Ditto. Es que eso, es eso, ¿no? Oh. Como que ya existe un Pokémon, se llama Ditto. Ajá, ya tiene los ojos. Sí, esos ojos de botón. Mira, el de Bulbasaur sí está lindo. El Bulbasaur sí me gustó a mí también. Sí. El de Bulbasaur. Que parece como para el escritorio. Ellos opinan igual que yo. No. No es cierto, no. A mí sí me gustó. Roy no, pero somos mayoría. Sí, bueno, es que Bulbasaur es mi Pokémon inicial. Oh, ya sé, mi otro que. ¡Dame! Ahí le acercan un Funko y le salen ronchas. Si sí, de ahí fuera no soy fan de los Funkos tampoco. Bueno, esta no era una noticia, pero ya se los conté. Pero sí, ahora ya lo saben. Ya lo saben. La última contra noticia su voluntad es que va a llegar una actualización a Fallout 76. Perdón. Para las dos personas que lo juegan. La actualización se ve como muy llena de cosas que hacer, así es gigante. La verdad me tardé, o sea, neta, es, o sea, todo esto, ¿no? Pues sí, es como la otra mitad del juego que faltaba. Muchos potenciales bugs, por lo visto. Los 3/4 del juego. Es gratuita y salió hoy. Pues cómo no va a ser gratuita. Sí, así de, ahora sí este es el juego, 99.99. Sí, tiene nuevas quests, tiene cosas nuevas para el crafting system, tiene eventos nuevos, tiene nuevos balances de armas, tiene, no sé, la verdad es que tiene un montón de cosas que yo no había notado que no estaban, o sea, como que ahora puedes traquear mejor las misiones, no sé, como muchos fixes de las armas, cosas de la interfaz, que es como, güey, es neta que esto no estaba aquí. ¿Mejorará la voz? Sí, no, la verdad es que, o sea, se ve que ahora el juego pinta mejor. Pero Bethesda rompió mi corazón, ¿sabes? No puedo recuperarme así tan rápido. Sí, no. Y aparte ya llegó a tener. Si voy a dedicarme un Games as a Service, va a ser uno en el que pueda volar. Es cierto, esa es mi opinión también con The Division. Y no volar con estilo. Digo, flotar con estilo. Sí voy a jugar The Division también, pero sí pienso, es como si le voy a dedicar toda mi vida a un juego, pues prefiero el que soy Iron Man, ¿sabes? Sí. ¿No? Sí, el vuelo es lo que me llama la atención de Anthem. Se siente muy chido, se siente muy padre. Es como el micro loop, así como de volar, disparar. Es como una droga, ¿sabes? Lo demás, o sea, sí, lo demás te lo paso, es horrible. Pero esa parte es maravillosa. No todo es horrible. Es lo que lo mantiene en pie. Es lo que lo mantiene en pie, sí, la verdad. Dice el gato de suerte, que me perdí, estaba jugando una demo de un juego. Pues te perdiste de casi todas las noticias.
pero ya. ¿Fue Totem Guard? Ah. Por cierto, gracias a los que ya bajaron Totem Guard, estuve ahí leyendo que ya lo instalaron, ya lo bajaron. Pues muchas gracias, esperemos que les guste. Ya cuando lo acaben, pues nos dicen, ya lo acabé. Sí, el juego. Si es que todavía niveles. Tienen la capacidad de. No. Ah, ya lo acabé. Sí, entonces, con la máquina de Stephen Hawking, ya acabé. Después de 3 aneurismas de ahí. ¡Ah, pasan tips para pasarlo, please. Sí. I clearly need them. Bueno, pasemos a... El punto es, imaginen que el diseñador los odia. Se sientan su odio. Y ahora vamos a las noticias de cine y televisión. Cine y TV. Papiroflexo ya va en el nivel 10 de Totem. ¡Eso! ¡Eso! ¡Papiroflexo! Muy avergonzada en estos momentos. Bueno, screen cap o no pasó, ¿eh? Vaya, vaya. Bueno, pues a ver, ¿qué es lo primero que vamos a hablar de cine y televisión, Cat Power? Ah, el trailer de Aladdin. ¿Vieron el trailer de Aladdin? Will Smith no va a ser azul todo el tiempo. No, todo el tiempo. De hecho, se ve mucho mejor ahora, ¿no? En el trailer. Es que en el teaser sí fue así como de ¿qué es esta? ¿Qué es este Shrek aquí? ¿Qué fue lo de...? No se ve mal ahí. No se ve mal. Anunciaron Aladdin y al otro día fue de Frozen 2, ¿verdad? Ajá. Ah, sí. Ahí está sí, la teoría, sí, ¿no? Sí, porque el teaser estuvo horrible. Entonces, y el de Frozen 2 estuvo increíble. ¡Frozen for life! Estuvo muy bien Frozen 2. Ajá. Pero sí, sí, del de Aladdin, no lo sé, Gary, no lo sé. Yo, mira, este se ve mucho mejor, el trailer. La verdad el trailer, es que no... Sí, en comparación del anterior, pero... Ajá, exacto. Estoy consciente que no puedo ser muy objetiva porque ya pusieron la canción de Whole New World. Ah, sí. Y fue como, ah, ok, ya me acordé por qué quiero ver esto. Sí, mis bonitos sí. sentimientos aquí están. Entonces, no, pero la verdad es que sí pensé que ya no se ve tan mal. Sí, tan mal. Es interesante la canción del su genio. Pose de con yo sé. Ah, sí. Sí se ve mucho mejor, la verdad. O sí, sea, creo que ver, sí le está. Ayuda a que esté en movimiento y que esté. Y quizá no estaba acabado el CGI en el teaser, o sea, a veces hacen eso. Es que era esta escena, sí. ¿no? Era justo esta en la que se hacía. Bueno, entonces lo quitaron así, de, se quejaron del azul, quítalo. Quítalo, No, pero se habían quejado de que no era azul primero, luego lo pusieron azul y ahora se quejan de azul otra vez. Es que mira, me queda claro que se van a quejar de cualquier modo. Sí, incluyéndome. Sí. De cualquier manera la voy a ir a ver. Pero no en opening. No voy a ir a las 2 de la noche a ver esta película. Sí, no. No, no voy a hacer esto, ¿no? Ay, claro que sí, hay de todo. ¿Te acuerdas de la película la que dice Cato tiene siguiente? Razón. ¿Qué? Si el genio no canta rap, no me gustará. Sí. Oh, sería increíble eso. Seguramente sí hay un callback ahí en esos viejos tiempos cuando cantaba. ¿Quién sabe? Bueno, ahora sí ya tengo ganas de verla. Sí, ya no se ve tan mal, la verdad. Sale el 24 de mayo. Órale. También en mayo sale John Wick. ¿Sí, no? John Wick 3. Sale Avengers. En abril. Sí, no, es en abril. Avengers sale a finales de abril. Pero ya en mayo. Ya. Estamos a muchas comer. Revelaciones el día de hoy. Para Roy. ¿Qué quieres decir que el pepino es una fruta? Sí, 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 pobrecito. Y es mucho para él. Es mucho. Bueno. Ay, bueno. Okay, esto... Esta película se ve como una basofia, voy a ser sincera. Este es, okay, guys, esta es una película basada en Doom. Ah, en Doom. Ah, sí. Y hay una parte del tráiler que literalmente dice con letras grandes. ¿No está? Basada en el juego. Dice, no, no, dice, it's not a game anymore. Y yo así de, ah, ya veo, not a game anymore. ¿Dónde está? A ver, sí. Your Mission, fue tan mala que id Software, hizo un tweet, ¿no? Así de, no estamos involucrados con esta película. Antes de que les cayera la lluvia de ahí está. De fans tóxicos. Sí. Bueno. ¿Cómo va a salir la roca ahí? ¿Cómo volver a salir la roca ahí? Creo que no, ¿eh? No, o sea, lo perdieron. Lo perdieron. Y aparte es directo a video, ¿no? Ni siquiera tiene... sí. Release en cine. ¿En serio? Sí, that's gonna be super sad. Ah, no, sí, es de Home Entertainment. ¡Haré tu video! ¡Órale! ¡Qué bajo han caído! Bueno, esto va a suceder. No sé si hablar. Tal vez los accionistas querían vacaciones, así que.
Tal vez esas películas que están mal, que es buena. No lo sé. Es que saben que antes va a estar muy comfortable, así mismo de no te quemen ni modo, ¿sabes? Yo creo que sí deberíamos verla nada más por The LOL. Por morbo. Esto ya vamos a hacer con Death Note y fallamos horriblemente. Ay, es que Death Note no se puede, no manches. Es insufrible. Death Note se te salen los ojos del dolor, güey. Te lo juro. Sí, es como, ya no puedo, y das de baja tu suscripción. Te vas, o sea, ¿no? ¡Quiero mi dinero de vuelta! Al menos el de ese mes, ¿no? Sí. No, de toda mi vida de mes. Pues te acuerdas que Brooklyn Nine-Nine está ahí y es como, poner y que el anime está ahí de Death Note. Así, ah, sí, mejor es el anime en español latino. También está en Crunchy. Cierto, también está en Crunchy. Bueno, otra cosa que también va a pasar es una película de Batman con las Tortugas Ninja. Oh. Tiene las Tortugas Ninja y tiene a Batman. ¿Qué más quieren? ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más quieren? ¿Cuándo sale? ¡Sí! Sale. ¿Ya sale? No, nada más dice que 2019. Mira, tiene la voz de Tara Strong. Ah. Vaya. Sí, pues es Batgirl. Supongo que es Batgirl. Sí, exacto, sí. Es Batgirl. Ok. Sí, bueno, pues se ve interesante. Mira, como la de Batman Ninja. Ah, sí, claro. Está súper tonta, pero también está bien divertida. Así que sí, está, o sea, bien, no te la tomas en serio, pero está buena. La animación es muy, muy buena. Exacto. La animación está increíble. Ajá. Pero ¿sabes qué? Me aparte, perdieron cuando salió el mecha gigante de que era de perros. Sí, hasta ese momento todo estaba muy bien. Sí. Todo fue así como de, ok, pero ama, Japón, vaya, mecas, vaya. No era de perros, era de murciélagos. Ah, de murciélagos. Obviamente era de murciélagos. ¿Los perros? Perros con alas. Casi lo mismo. Chihuahuas con alas, básicamente. Sí, no, chihuahuas con alas. No necesitamos eso. ¿Les gustó Batman Ninja? Me gustó. O sea, me gustó hasta lo de los mechas. Ya después, o sea, no. Vamos, no nunca amé, diría que pero... es la mejor película del mundo. Ah, no, sí, no la voy a volver a ver. Pero está bien. O sea, es esa cosa batalla de los mechas. ¿Eso a Doom? Exacto. Ah, no, sí, no, pues eso Batman Ninja. Además tiene animación linda, ¿no? Está divertido. Sí, sí, está. Es como una fantasía tonta, pero padre. Ajá. No, y la verdad es que el diseño de los personajes, la animación, está muy bien. Excepto los mechas, voy a insistir con eso. Sí, o sea, la historia sí es muy tonta. Sí, exactamente. Bueno, Elijah Wood va a venir a Querétaro. Ah, sí. Va a ir a la Conque. La Conque pasa en mayo. Sí, los primeros días de mayo. En mayo, es en Querétaro y pueden pagar por estos paquetes. Pueden desayunar con el Aya Good, guys. Sí. Con el Aya Good. Lembas. Lembas. Saca su panecito. 3, 4 y 5 de mayo en Querétaro, en el rancho. En el rancho. ¿Saben que nunca hemos ido a la Conque y somos de Querétaro? Vaya. Ay, ¿en serio? Sí, ¿no? Nunca hemos ido. Tampoco he ido, ¿qué le hago? Es que pues ya vivíamos aquí para cuando empezaron a hacer esto. Y fue como, ah, bueno, pues vayan a desayunar con el IAU. No sé, seguramente va a estar carísimo. Está carísimo. Vino Stanley, ¿no? Ahí estamos. Sí, en Stanley sí, hicieron lo mismo. Pues el desayuno creo que está casi en 3,000 pesos. O pasado, no me acuerdo. Pero bueno, pero de comer, ¿no? Sí, sí, o sea, incluye comida, agua. Incluye comida, bueno. Ajá. Y aparte está la firma de autógrafo en meeting, así. Pero creo que lo más barato está como en 1,900 pesos. Una cosa así. Sí. Digo, sí, la verdad, o sea, el buen Elaya me cae bien, pero creo que no pagaría. Nada. ¿Por ver Elaya? Por estar. Tal vez, mira, sí, cuando estaba en la cúspide de Lord of the Rings. Sí, y así, sí. Igual y sí. Ahorita o ya. O hasta como incluso que lo con superó el. Un poco. Con el bump de las de Hobbit. De Hobbit, ¿no? Sí, pero igual, pues ahorita entonces, ya. Pero ahorita ya, es ya, se, ya hace películas con esta Sasha Blake. ¿Dónde están los precios? Dice Cater que desayuno de 3,000 pesos es pan dulce, rancio y café con Elijah Wood. Elijah Wood, exacto. Sí. Bueno, para que reaccionen juntos así de. Vas al desayuno y tú le sirves el jugo. Tal vez todavía no anuncian los precios, todavía falta. Pues yo los vi. Usualmente en Facebook. Sí. En Facebook, en Facebook. Ajá. Ahorita en que está Facebook, todo. Pero el de la Conque. Ah, ya. Debe ya, de ser por eso. Sí. Esta. Pues. Y este fin de semana es La Mole, por si quieren ir. Ah, sí. Aquí en el DF. Es en el Centro City Baramex, me ajá, parece. Ajá. Cambiaron de sede. Cambiaron de sede. Es súper sí, triste. Ajá. Es súper sí, triste, pero y bueno. Y súper lejos. Es súper lejos. Ahora es súper lejos. ¿Por qué no cargas la página? Bueno, no sé, han tenido siempre problemas desde ayer. Ah, bueno, ahí está. También intenté. Compras de pánico. Pases. Sí.
La verdad es que la mole sí está muy divertida y es interesante y está padre. Y vamos a estar ahí. Vamos sí. a ir el sábado, uh-huh. si quieren darse una vuelta. Uh-huh. Muy bien. Vamos a ir a dar, o sea, creo que no vamos a ir como mucho rato, pero sí vamos a estar ahí. Sí. Entonces, si van a estar, díganos y nos encontramos. Estos son algunos de los invitados. Alguien interesante, bueno, siempre tienen personas Dios. Interesantes. Pues estaba para Dios. Ellos dos, porque creo que estaban muy emocionados. Sí, y si quieren verlo antes, vayan allá. Ah, va a estar mañana en Plaza sí, Estrella, creo. Pero, ah, ¿en serio? ¿Aquí? Sí, en... aquí cerquita. Órale. ¿Plaza de las Estrellas se llama? Sí, 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 sí. Qué cagado. Bueno. Bueno. Va a estar Michael Rooker también en la mole. Oh. Estamos, ah, también está Blue Demon Jr. Ahora sí ya voy. Era lo que me faltaba para comprar mi. Ah, va a estar Nadia Sónica también. Sí, también hay varios cosplayers y así. Como no sé, sí, muchos. A mí me gusta que. Creo que en esa ocasión hay muchos artistas independientes, le hace ilustradores mexicanos. Sí, sí, cómic sí, sí, y todo. Eso está padre. La verdad sí, es que muchos. Los pasillos de. Esa es mi parte favorita. De los sí. mexicanos está uh-huh. muy chida. Sí, como sí, que sí. de todos los artistas uh-huh. más pequeños que se ponen como a dibujar y vender uh-huh. sus propios cómics. Y pequeños es mi parte favorita. Familias, ¿eh? Porque está Jules de Papier, está de Monte sí. Petit. Sí, cierto, está, cierto. O sea, son bastante buenos. Y sí hay otros como no tan conocidos. Entonces, yo sé que voy y compro ellos. ¿No? Ajá, sí, sí, exacto. Está muy padres. Chido. Esa parte sí está muy buena. Sí. Vamos a quitar las boobies de esta persona. ¿Y las dejaste? Vamos a estar por ahí si gustan. Si van saludar. A ir, avisen. Uh-huh. Bueno. Ahora vamos a los a su sección favorita de todos los tiempos. Vamos a los eSports. No nos odien. Puse mal el la link. Cerveza. ¿Pusiste mal el link? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué se abrió eso? No, mal. Pues le picaste mal. Eso fue muy raro. Bueno. La temporada de primavera de League of Legends está por terminar. Y al parecer le está yendo muy bien en números. ¿Así como global o en la región? O no, no, en la región. O sea, no. Todas las regiones están por terminar, ¿no? Uh-huh. Porque todas empiezan más o menos al mismo tiempo. Entonces todas terminan más o menos al mismo tiempo. Porque van todos juntos a participar. Okay. Ya, al Mid-Season todos... Invitational, ya saben. Ya, sí, cierto. Ya lo entonces, al parecer, la liga europea tuvo 1.13 millones de horas vistas el fin de semana pasado. La Liga Europea la transmiten viernes y sábados. Son como 12 horas de juego. Está muy loco. Y la Liga Gringa, que ahora se llama LCS, tuvo 1.4 millones de horas. Wow. Esto, la verdad, sí es un bump, porque League of Legends había tenido como muy malos números últimamente. Digo, tiene mucha más competencia y esto, pero esta temporada, por razones, supongo que porque ya nadie está viendo Overwatch, le está yendo mejor. ¿Qué es así? Ha mantenido sus números. ¿Over qué? Bueno, el punto es que le está yendo muy bien, por razones que yo no entiendo tampoco. pero está sucediendo. Pues tal vez sus campañas de obtener nuevos jugadores y funcionaron. Tal vez ¿no? Su acoso en YouTube. Ah, sí, sí, rindió fruto. Sí, es jugar videojuegos. En su fortuna y poniéndote el juego. No, ya no. Tal vez les lavó el cerebro y entonces sí. Ahora sí ya no juegan. O sea, yo no sé, pero funcionó algo. Tal vez, qué horror. Sí, qué espanto, pero. Bueno, y esta que viene es un rumor aún, ¿no? Pero eso. Es un rumor. Ajá, pero parece que así será. Call of Duty, bueno, Activision, según entiendo va a haber una liga oficial de Call of Duty. Es que lo que quieran, si se acuerdan, en Overwatch League lo que hicieron fue tal cual vender ciertos, venden franquicias. Entonces, haz de cuenta, está la franquicia de Los Ángeles Valiant y London Spitfire y bla, bla, bla. Y entonces, empresarios, o sea, gente, tal cual paga por estar ahí. Las cifras que pagaron por pagaron tener esos una equipos, mamada de era una millonada, o sea, eran sí. 10 millones de dólares, una cosa así, o sea, muchísimo dinero, solo para entrar. Y, pero entonces se mantienen firmes esos equipos, ¿no? O sea, son permanentes. Uh-huh. Y lo mismo quieren hacer con Call of Duty, pero el precio de entrada para cada franquicia del Call of Duty va a ser de 25 millones de dólares. Cada Dios uno. Dios. Esos ahorita son rumores. La gente... Yo digo que sí lo pagan. Yo creo que sí lo pagan. O sea, es eso.
O sea, también la gente decía, ¿quién va a pagar eso? No, y por Overwatch, y lo pagaron. Uh-huh. Entonces, por algo como Call of Duty, seguramente también van a encontrar los fondos o la manera de pagarlo. Dios mío. Por ahora es solo un rumor. Pero las fuentes son bastante buenas. Y es ESPN reportado, ESPN. O sea, yo creo que es casi un hecho. Sí, sí, de hecho, yo también sí creo que sea. Digo, si no son 25 millones, quizás sean 20, quizás sean 15, pero aún así van a ser varios millones de dólares. Sí. Bueno, yo creo que lo más interesante es más bien que estén adoptando el modelo de franquicias. Uh-huh. La verdad es que creo que eso hace mucho más fácil de ver un eSport, porque entonces ya sabes cómo. Que ahí van a estar los equipos, ¿no? Y de que le puedes ir a alguien y no va de repente a desaparecer, como pasó con Lion. Y no tienes el desmadrito de League of Legends, ¿no? Uh-huh. O con PAX, que yo ya iba a PAX en Rainbow Six y ya no existen, ¿no? Apex. Rainbow Six y ya no existen. Y yo es así de, tú puedes PAX y PAX ya no existe. Fíjate, ¿qué PAX? Y, pues, y ahora ¿a quién le voy? Ahora ya no tengo a quién irle. Entonces, creo que es como útil sí tener este tipo de modelo. No sé qué tan bueno sea, pero Overwatch le ha funcionado. Buenos días, digo buenos días. Buenas noches, Gordo Genérico, ¿qué tal? Gracias por venir. Y sí, ya hablamos de eSports. Sí, es la hora de la siesta, dice el gato sin suerte. ¿Por qué es así? Ok, siguiente noticia. Ah, vas a hablar de Overwatch. Pues nada más voy a mencionar rápidamente que Shanghai Dragons venció a London Spitfire. Ah, sí, ¿por qué me haces esto, Dios mío? London Spitfire está en el lugar 15. London Spitfire todavía está hasta arriba, pero por nada. Bueno, ¿ustedes ven la Overwatch League? Mm-hmm. Ok, les vamos a contar. Los Shanghai Dragons perdieron cada una de sus partidas de la temporada anterior. Cada una. No ganaron ni una vez. 42 partidas perdidas. No manches. 42. El Cruz Azul se ve bien al lado de ellos. Exacto, y esa temporada final están ganando. Y London Spitfire fueron los campeones de la temporada pasada. Entonces es como, what the fuck, ¿qué está pasando? Sí, es muy raro. Oye, ¿viste la partida? Empecé a verla, estuvo bastante cerrada en defensa de mi Spitfire. Así de tipo cerrada. Quiero que veas que los Houston Outlaws ya están ahí, al ladito. Ni ves la partida, ni sabes con quién jugó. Nada más está ahí para picarme. Ahí está la tabla. Pero bueno, ahora los nuevos Shanghai Dragons son los Ángeles Valiant. Han jugado 7 partidas y han perdido las 7. Hasta cambiaron de coach. ¿En serio? Sí. Me muero de risa, pobres, pero qué risa. Sí, no manches. Sí, le echaron la culpa al coach de eso, pero estoy segura de que no fue solo culpa del coach. Pues no. Qué triste. Qué triste. Muy bien. Y la última noticia de eSports tiene que ver con Apex. Ah, esto me sorprendió y a la vez no, pero muchos equipos... Apex todavía no es un eSport como tal, ¿no? El juego acaba de salir. Sí, no, de hecho... denle chance. Sí, de hecho, muchos. Respawn no ha dicho nada, o sea, ha dicho así como de, sí tenemos como un interés, ¿sabes? Es como de... no, eso es el sentimiento de Respawn en estos momentos, pero muchos equipos ya dijeron, vamos a ser nuestro propio equipo de Apex. Van a adelantarse. Sí, es que aunque Respawn no se involucre... otras ligas pueden hacerlo, ¿no? Ajá. Deja eso, a lo mejor están en planes, pero van... Claro. Están ahorita tentando... Sí, y de hecho ellos seguramente están más enterados de lo que está pasando tras bambalinas que nosotros. Uh-huh. Entonces, 100 Thieves, no creo quién más, pero un equipo, Team Liquid, destruyó su equipo de Call of Duty Blackout y lo movió a Apex. Y fue así como de, mira, esto no está jalando... me voy a Apex. Así que, pero tal? El equipo normal de Call of Duty sigue existiendo. Claro, claro. Entonces, esperen ver más Apex eSports en el futuro. Muy bien. O sea, es que es más técnico, o sea, cuando lo comparan con, ¿cómo se llama este? Fortnite. Pues Apex es mucho más técnico, es lo que muchos de los que vienen de escuela de Call of Duty es lo que buscaban más, bueno, eso no es lo que yo dinámico. Visto. Más dinámico, más técnico. Bueno, sí, es que por el aspecto construcción de Fortnite, como sí, es como otro juego, digamos. Sí, esa la generación Minecraft, les das pistolas, o sea. Sí, entonces, bueno, yo creo que Apex iba a jalar un poco más, o sea, las personas que vienen de escuela de, tío, como de Call of Duty o juegos de
FPS. Dispara HUD más sí. técnicos van a irse a... Seguramente, pero otros. Pues si no tiene el apoyo de Respawn, la verdad es que en eso no va a ir a ningún lado. Sí. Yo creo que sí puede ir a lugares. Ahí está Smash. Ahí está Smash. Smash pollo. Ahí está Smash. Pero mira, compara. Epic dice, va a haber 100 millones de dólares este año para eSports. En pools, nada más en pools de premios. Pero a la gente no le gusta ver Fortnite. ¿Crees que a Epic le importa? O sea, pone parches el mismo día del torneo. Eso. No manches. Le vale. Ya, el eSport de Tottenham. No, pero yo estoy con Juan Villarreos. Apex sí es mucho más entretenido de ver. Y creo que sí tiene como un aspecto mucho más estratégico. Y como de... Pues no es solo como... ¿Suerte? De quién construye más rápido y de suerte, ¿no? Ah, sí, a mí ¿no? me choca eso de... Ya empezaron a construir a Dios. Sí. Y es sí. la base. Y es la base del juego. O sea, a mí no me gusta sí. la construcción. Voy a ser sincera. Entonces sí, pues va a estar interesante ver hacia dónde llevan el juego, ¿no? O sea... Ya llegaron a 50 millones de jugadores de Apex. Vale. Entonces, pues sí está cabrón. Muy rápido. Muy rápido. Ya rompió sí. varios récords. Sí. Bueno, y finalmente vamos a Random. Solo vamos a recomendarles una cosa rapidísimo en Random antes de irnos. Porque ya faltan 5 para las 11. Básicamente. Y ya secuestramos a los chicos de Golden Pie 10 horas. Sus familias seguramente están preocupadas. Sí. Ya sentimos los teléfonos. Ya sí, están. Bueno, si ve mi alerta Amber, no le hagas. Este es un documental, bueno, es un documental, es un cortometraje de ficción que hizo este Rancho, aquí está, su canal. Me lo pasó, me dijo como, ay, velo, ¿por qué es de videojuegos? Sí, está padre. Y la verdad me gustó un buen, o sea, esto es producción totalmente mexicana. Ah. Lo hace él con otras 3 personas, todo, así, guión, producción, edición, la música, o sea, todo me dijo que ellos lo hacían. Y este justo se llama Frecuencia, se trata de este dude que descubre Metal Gear Solid y la verdad está súper, súper, súper chida la historia, me gustó un montón. Sí, está bien lindo. Y está, me llenó de sentimientos. Y la producción, la verdad, está súper bien hecha, o sea, neta, se ve súper bonito. Digo, esta... diseño de arte tal vez no tanto, pero no, o sea, los encuadres, las tomas, me gusta mucho. Justo al inicio hay una, se los voy a poner rapidísimo, espero que no me flaguen, por favor, por favor, Rancho. Entonces, es como una secuencia de este dude yéndose de su casa en la mañana, ¿no? Entonces, cada que pasa, su mamá le dice como, te preparé tal, ¿no? Y él le ignora, pero siempre vemos como solo esta parte, como la comida, y a la mamá diciéndole cosas. No sé, me gustó muchísimo. A mí también me gustó mucho. Me llenó muchísimo sí te genera mucha conexión con la mamá, es así como... Exactamente, de, exactamente. ¡Puto, dile algo! ¿No? Ya sé. Está muy padre. La verdad, si tienen chance de verlo, véanlo.